¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Hola a todos. O sea, estoy con la música hoy. Por fin tenemos la música del juego, de los comentaristas. Y veo que mi compañero Revers está explotando y apareciendo, explotando y apareciendo. Sí, bueno, no sé. No sé qué está pasando, pero... Arreglado. En mi línea. En tu línea. Aquí desapareciendo, pues, haciendo teleports. Haciendo teleports del bank. Mira, aquí ya tenemos el primero que comenta. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, gente? En esta segunda season de Revolver Action. Cargadita, muy cargadita. Un segundo, ¿vale? Un momento, que yo me bajo el sonido del juego. Un momento para hablar. Vale. Pues tenemos una... Bueno, esta, la segunda edición de Revolver Action, muy cargadita. Ya lo habéis visto, qué pedazo de combates tenemos al principio. Antes que nada, presentar que Revers, que lo tengo aquí de comentarista, ha entrado en la liga. ¿Qué tal? Sin merecerlo, totalmente, pero bueno, es lo que hay. No. Merecido, porque hemos tenido una baja prácticamente de último día, que ha sido Frank Bottle, una lástima, por temas de curro. Entonces, Frank Bottle va a volver para el siguiente, porque ha dicho que va a estar 3 semanas, y dura 5, o sea, va a estar 3 semanas sin poder, trabajando de tardes. Entonces, no puede participar a la liga. Así que, por orden de la posición de la Open, como bien dije, que quedar arriba de la Open era importante, pues le ha tocado a Revers. Revers podía... Antes también podría haber entrado Dingo, pero como ya dijo que no podía jugar por tema de horarios o lo que fuera la Open, ahí la Pro, pues el siguiente era yo. Pues te ha tocado a ti, oye. Que me va... Que yo me voy... Yo me veo bajando directo, pero bueno, será lo que se pueda, ¿no? Pero yo qué sé. Oye, quizás te motivas para que no sea así, quién sabe. No, yo espero hacerlo lo mejor posible, pero... Que entre la calidad de los jugadores que hay y que no me sé suficiente bien algunos matchups, yo no me veo... Coño, Revers, esta no es la actitud. Pero bueno, también recordaros a todos que la Open está abierta y aún no ha empezado, empieza mañana. Aún os podéis apuntar a la Open. Voy a hacer un último reclamo luego en el Tal Show, pero tenéis aún para apuntaros en la Open. Os lo voy a ir recordando, ¿de acuerdo? Que podéis apuntaros directamente, jugar, aprender. Es un sistema suizo, ya sabéis cómo funciona. Los que no, pues es el momento de encontrar gente de vuestro nivel, apuntaros. Y bueno, no perdáis esta oportunidad porque no sabemos cuántas seasons haremos. Yo ya dije que tenía fuerzas para hacer 3 mínimo. Vamos por la segunda, así que no perdáis la oportunidad si perdisteis la oportunidad la anterior vez, ¿de acuerdo? Así que, bueno, no vamos a perder más tiempo. Dicen que Open, bueno, ahora lo van a contar en el chat, pero sí que tenemos, está la Liga Open, que es para que todo el mundo se pueda apuntar y pueda subir a la Liga Pro, que es la que estamos casteando aquí los miércoles a las 6:30 de la tarde. Entonces, de momento llevamos más de 30 inscritos en la Open. Así dicen que pases el link. Pasadlo. Yo no lo tengo a mano, así que estaría bien que la gente del chat lo pase, al igual que el Discord, para poder apuntarse a todo esto. Dicho esto, son las 6:40. Vamos a perder mucho tiempo, sino y creo que tenemos combates muy fuertes. Así que, ¿qué te parece si empezamos? Sí, vamos empezando. A ver cómo van los combates. Tenemos Oniro contra Nemo primero. Oniro, no sé si empezará con Van, es posible, porque es su secundario y a lo mejor le apetece. Y el que sí que nos va a sorprender es Nemo, que como de costumbre se va pillando el plantel y jugará con Platinum, que no lo habíamos visto nunca con Platinum, al menos en torneos. No, en torneos. Pero no. Yo he jugado contra él la última semana, contra su Platinum, y la lleva muy bien, ¿eh? Guay. No, sí, a mí me gusta mucho y aparte es un personaje que no se ve aquí en España y es temible. Este personaje, bueno, pueden ir empezando. Pero sí, cuando queráis ir empezando, que... Básicamente Platinum es un personaje que cuando salió el CF2 se empezaba a decir que era top tier. O sea, imaginaros que el personaje, poca broma, se decía que era top tier. Es bajo, no está en top tier, pero es high tier. O sea, está una tier por debajo de los tops. Es un personaje que yo creo que si no hubiese... Siempre se dice, ¿no? Si no estuviesen los reyes de arriba. Si no estuviesen los reyes de arriba, Platy sería de los top, junto con Amane, Kokonoe. Son personajes que... Valkenheim, son personajes que los de arriba los eclipsan un montón.
Y ya lo sería. A ver qué están diciendo por aquí. No sé si nos están oyendo, pero que pueden ir empezando. Pueden empezar ya. Sí. Pueden empezar ya. ¿Lo puedes decir por el...? Lo voy a decir en el grupo del Discord. A ver, que empiecen. Mientras voy a sacar... Voy a sacar el chat para poderlo leer perfectamente, que esto es algo que me he olvidado de hacer. Y... Vale, ahora sí, ahora creo, ahora todo bien. Todo correcto, señores, todo correcto. Coño. Y bueno, darte la enhorabuena, por haber entrado. Ya os dije que en la Open es importante quedar en buena posición por esto, porque imaginaos que cambian las normativas, que se añaden más jugadores o lo que sea, pues, o alguno baja, que esto por temas de trabajo y siendo 5 semanas es, puede pasar, pues... Entra al siguiente. Venga, directos, ya estamos. Ahora sí que estamos. En esta, no, Oniro se pilla a Naoto, que va fuerte, va. No se quiere combate... regalar. No. Ponlo full, Musa, please. Bien. Empieza pues. No sé si harán button check, por cierto, creo que no. No, parece que van directos, ¿no? Han ido directo. Vale, bueno, perdonad, yo tenía la voz un poco descuadrada, no sé si tú lo tenías, Revers, así que yo lo he muteado porque me molesta tener... Bueno, va un poco con delay, ¿no?, el audio, pero bueno, se puede seguir. Al revés, vale. Sí, así que me estaba spoileando. Así que bueno, vemos aquí, muy bien, el combillo, va a tener difícil, Nemo, que con su Platinum, que sería su cuarto muñeco, la verdad. A ver qué hace. Bueno, cuarto o decimoquinto, no sé. Pero... Decimoquinto. Porque cada semana se pilla uno diferente. Pero que sí, a mí me ha sorprendido que he estado jugando, ya os lo he dicho, bastante free plays contra él. Que la lleva muy bien por el poco tiempo que creo que lleva jugándola. Quizá porque en su día jugamos mucho contra Kai, que ahora es Guilty Gear Player. Y era su personaje, y más o menos supongo que se la conocería de la época. No hemos comentado que le quedaba un trozo de vida, lo estaba dando por muerto, y mira, lo que pasa es que... Aún le va a remontar. No, y con tanto poco tiempo era prácticamente imposible. Y bueno, para los que no estén familiarizados con el personaje, es un personaje que se basa en los objetos que tiene ahí debajo, que le van saliendo random. Solo sabes el siguiente... Vemos el siguiente, sí. cuando se le acabe o lo quite, el cual le va a llegar, pero el siguiente del siguiente no lo va a llegar, no lo ve. Entonces tiene, al menos sí que sabes cuál te toca, pero en esto Platy es un personaje que tiene que improvisar mucho con el ítem que le toca. Sí, que es lo realmente complicado del personaje, ¿no? Saber jugar con todos los ítems. Porque está muy bien que te salga el bate o el gato o yo qué sé, pero cuando te sale algo que quizá no te dices, ahora preferiría tener lo otro, pues te tienes que adaptar. Exacto, el combo normal de genérico del muñeco es fácil, pero no llegas a ningún sitio con el combo normal. La gracia es hacer los combos, aspersiones, hacerlo todo teniendo en cuenta el ítem que llevas. Y aquí le da el overhead, se lo ha saltado con él. Con el overdrive, y bueno, ha pasado lo que ha pasado. Pero sí que es muy interesante esto, que si probáis a Platinum, no os fiéis y digáis, bueno, los combos sin ítems, pues así. No, que la gracia está todo lo que pueda hacer con el ítem, todos los combos, la improvisación que hay, etcétera, etcétera, etcétera. Pensad que un ítem puede tener hasta set play después de terminar. No sé qué se están diciendo, por cierto. No sé, a ver. No sé. Bueno, parece que continúan, no creo que se quejen de lag ni nada. Yo no, al menos a nivel de espectador, no he notado nada. Se han dejado el tag de Oniro, Wizards, que son de los que están aquí, de los que están promocionando la liga. Sí, no estaban en la, porque no cabían los de todo. La limitación de caracteres, ¿no? No, más que nada porque hay nombres más largos como el aguerrido, ya casi me sales, ¿sabes? Ya casi sale solo eso. Entonces a la hora de anunciar no se ponen los tags, pero a la hora del juego sí. Bien,
aquí reventando la... ¡Ah! Ahora lo ha hecho. Ha entrado por fin el Nemo, el combo de... Suerte que le pusieron muy fuerte el combo de lo, del fuego. Para no poder hacer, para poder hacer sin ítems ni nada. ¡Ep! No sé qué ha pasado. Vale, hemos tenido un... Creo que ha sido un problema de espectador. ¿A ti también te ha pasado, Revés? Bueno, ha habido un pequeño lagazo, pero ya está. No, tampoco sé si lo han notado ellos. Ah, un pequeño lagazo. Ah, yo he visto que se ha parado y, se ha y luego ha ido súper fuerte. Quizás ha sido bueno, eso, a eso me refería, sí. Ah, vale. Vale, vale. O sea, tú has visto cómo han ido volando. Yo, no, yo creo que a ellos les ha ido bien, ¿eh? Que no lo han notado. Este 5 de hito confirm. Empieza fuerte, ¿eh? A ver, también es empezar fuerte la liga con este combate, ¿eh? Nemo contra... contra Uniro. Empieza muy fuerte. Y... A ver, es que... ¡Oh! Ha tirado hacia el otro lado, pero bueno. Ha tirado el ítem, no le interesaba. Se ha puesto el gato. El gato es de los más interesantes. El gato está guay. Es de los más comunes. Es que tiene mucho rango y sale súper rápido y es un buen starter también. Sí, es de los que... Dos más... De los que te acostumbras primero. También recordemos que... no vamos a ver tampoco un grandísimo nivel de Platinum, así que no me espero unas figuras del 1000 del personaje, más que nada por el número de personaje que es de Nemo. Y aquí se le rompe el martillo. Esto sí que es bueno. El martillo, si no lo cubres con barrera, te rompe la guardia directo. Muy bien, esa figura, sí señor. Como hacía con el Swallow Moon, el overhead, como ha buscado. Pero bueno, se come el combo de Onido, 2500, Escena Oto, Last Death, no sé qué está intentando, pues está comiendo todo el rato AD. Y Command Grab, venga, ya tiene a Sartén, tiene como un Insta Overhead, aquí lo tenéis. Combo, es de los mejores, ¿eh? La Sartén. Sí, te da el Overhead. Es que ese Overhead es rapidísimo, lo tienes que adivinar porque... Y aquí online... lo tienes, es el que le va a dar la partida online, le puede dar la partida a la Sartén. La Sartén del amor. Sí, sí. Muy bien, combo de overhead y torreca sin potenciar. Y ¡ole! Ese 5B que tiene, aunque parezca muy pequeña, tiene muy buen alcance, Platinum. Y hay que aprovechar. No, la Plati tiene bastante rango, ¿eh? Es un personaje que puede jugar fácilmente a una media distancia, así a pokés. Aparte, es un personaje muy divertido. Muy divertido, ya sé que mucha gente está que no le mola. Mucha gente la odia por el concepto de Loli, ¿no? Que es el personaje. Yo la encuentro súper interesante. ¡Hola! El Phantom Pain, pero bueno, ha fallado. Toma, el Shoryu, que es el bate, es el Shoryu que tiene. ¿Vale? Luego tiene un Shoryu de botón. Y ojo, combo de Pogo, lo tira y están. Tiene. ¡No! Uy. Buah, están los dos. Ah, pues mira, le ha salido bien. El combo, uff, este combo me da miedo, porque online, ojo online, online. Ya te digo que juega mejor de lo que te puedas creer por el poco tiempo que llevará jugando. Bien, bien, pues 1-1, A mí Plati es un personaje que le tengo muchísimo cariño, me mola un montón. Para mi gusto lo juega mejor que el Arakune, que le ha dado bastante más tiempo. Quizá porque el Arakune, el concepto de personaje también es más difícil de llevarlo. Sí, tanto. Bueno, también, no, ojo la Plati, ya te digo, pero bueno. Y la gracia de Platinum es cómo entró en el plantel, que llegó, los que no conozcáis, el personaje, empezó a aparecer en Continuum Shift, en el modo historia, pues aparecía encapuchada. Ella es un personaje encapuchado. Y cuando salió en el Continuum Shift 2, en la intro se ve la capucha, como se quita la capucha, y aparecía la Magical Girl Stalloli. Y la gracia es que tiene varias personalidades el personaje y bueno, mola un montón. Y que depende de cómo, si estáis escuchando el sonido del juego, la voz, veréis que en cada partida pues es posible que tenga o una personalidad o otra y le cambia todo el set de voces. Es curioso, es un personaje muy, muy chulo. Y ya, nada. Pues tan chulo como le ha parecido al round a este Naoto, ¿no? Un perfect. Y ya, vamos a seguir. Muy bien, buscándole. Tiene muy bueno. Ha metido la burbuja de una patada, tío. Y tira para arriba, Shoryu.
Bueno, más que distintas personalidades son dos almas en un cuerpo. Llegaban a ser tres, pero aquí ya son dos. Pero bueno, no vamos a hablar de eso, vamos a hablar del juego. Y cómo ha seguido el martillo, cómo le ha dado combo mid-screen sin gastar Crash Trigger ni nada. Eso es muy interesante. Pero combillo de Naoto, lo tira para abajo. ¡Oh! 5B, ¿eh? Muy interesante. El 5B, que a esa distancia no lo puede seguir con 5C, tiene que hacerlo con 3C. ¡Oh! Uf. Muy complicado, ¿eh? Remontar sí. Eso. Overhead, digo, perdona, Command Grab. Command Grab. Y, oh, el Swallow Moon into bajo. Yo le llamo el Nubul Quinton, eso. Sí, el Swallow Moon. El Nubul Quinton, tío. ¿Cómo me están diciendo por aquí? Consejos para vencer a Platinum. Saludos desde Chile, mira. Gracias por vernos desde Chile, primero. Sobre consejos todo tener en cuenta el ítem. Tener sí. En cuenta el ítem, muy importante, porque con el ítem es donde puedes ver por dónde irá. Eso es... Si tiene el bate, no pegues. Que te lo va a tirar en la cara ahí sí. Como un sorio. O sea, tú sabes, cuando, gracias al ítem, sabes cómo te va a poder entrar. Porque normalmente... Es muy importante. ¿Qué es lo que te va a buscar? Si te va a buscar combos más largos, si te va a buscar el overhead, si te va a buscar un spacing con el gato. Es que es muy... Si tiene el gato, quedarte a media distancia, un poco larga. Y los regalitos a mí me encantan. Los regalitos a mí es algo que me encantan. Los puedes pegar, los puedes saltar, que no van muy, muy arriba tampoco, si pasas por encima. Y muy bien el combo, sí señor. Aparte, otro dato curioso es que el poke hace un piedra, papel, tijeras, lo hace random y puede tener prioridades distintas, no se notan mucho, pero si hacéis un mirror de... Sí, y si hacéis un mirror de plati y chocáis los dos el 5A, gana el que ganaría un piedra, papel, tijera. Joder, vaya fricada, no la sabía, ¿eh? No, pues desde siempre, es el CS. Pero es decir, hace 5A y te saca un piedra, papel, tijeras, ¿no? Y depende de lo que sea, tiene unas propiedades diferentes. Un poco, pero sobre todo cuando es plati contra plati, haces chocar el 5A y si los dos sacan piedra, hace clash. Pero si uno es piedra y otro es tijera, gana el piedra. Y si uno es piedra, gana el tijera. Pero esto es una fricada de las gordas gordas, ¿eh? Muy gorda esta fricada, es increíble. O sea, podéis probar haciendo en el training mode, sí. Grabad una plati, hacéis que salte y cuando toque el suelo, un 5A. Y vosotros dais al 5A en el momento en que toque el suelo. Así haréis el poke a la vez y veréis cómo gana el que tiene que ganar el juego. Y bueno, aquí, la sartén es lo que le puede dar victoria. Lástima que ha fallado el combo. La distancia, sobre todo se nota la distancia. El más lejos es la tijera. Y viendo. Pero de startup y de. Es básicamente lo mismo, sí. Pero es curioso, es una curiosidad. Que hasta con eso tiene RNG este personaje. Vale, él tiene doble hit, el martillo, muy bien. Voy comentando sobre todo a Plati porque al Naoto ya lo estáis empezando a tener visto en los juernes. El Naoto ya está muy visto entre los juernes y la Plati las jornadas de la liga, pues. ¡Oh, no! Le ha salido un 6A. Uf, le podría haber salido muy mal, ¿eh? Ese 6A ha sido criminal. ¡Cómo, qué bien que se había cubierto! Y eso lo puede matar. Qué lástima que no se sabrá. No ha fallado cómo lo mata. No, pues no ha fallado, Rever, pues no ha fallado. Uf, va a tirar dos misiles. ¿Quién va a tocar? Va a ver. ¿Cómo han dado hacia adelante? Burst. ¿Cómo ha seguido el combo? ¡Oh! ¿Te has fijado lo que ha hecho aquí Oniro? ¡Qué buena! ¿Cómo creo que... ha parado para cubrir el burst? Y ha seguido el combo. Con el 5A. Sí, era un combo anti-burst, básicamente. Muy buena, ¿eh? Uf, se van los 5000 para arriba, ¿eh? Suerte que tiene es de poco overdrive, 5000, mira. Uf. Eso es lo que hace que Nemo, la gran desventaja es Nemo ante Oniro es lo optimizado que tiene Oniro a Naoto. Aprovechar el overdrive y tal. Y en Nemo no vamos a ver seguramente un combo optimizado de overdrive. Esto es pues, la gran desventaja que tiene en este combate. Bien. Pero sí, es una decisión de Nemo de no jugar con sus
Sí, claro. Personajes claro. principales, porque ya no te digo el Bank, pero se podría pillar a la Mane. Bueno, pero oye, la Plati. Yo me alegro, ver un personaje que casi no se ve y así la gente lo ve. Porque está muy guay. Mola un montón. ¡Oh! No la sé. Lo podía haber continuado, Niro. Y presa, se veía. 3-1. Sí, 3-1. Bueno, pero lo está haciendo bastante bien para estar jugando contra un Niro, que es el favorito, es el que ganó la liga anterior. Bueno, no sé si llegó a ganar alguno de los juernes que hicimos anteriormente. Bueno, que hicieron en Barcelona Fighters. Porque el último lo ganó Reiko y el anterior no sé si lo ganó Niro. Oniro, sí. Se lo están turrando bastante entre Oniro, Reiko, Thunder. Lo están llamando mucho. Pero vamos, que Oniro es, si no el más favorito, de los favoritos. Sí, por supuesto. Kizen, preferiría que su diseño fuera diferente. Bueno, es una oda al mundo del anime este juego y una Magical Girl tenía que estar. Aparte, todos sus ataques... Mira, sí, encapuchada, mola un montón. Todos sus ataques son nombres de series de Magical Girls. Todos. No se salva ni uno, creo. No, sí, sí. Si te fijas, cada personaje podría ser... reconocido como de un anime distinto. Sí, y no podía faltar este tipo de personajes. No, por supuesto, no podía faltar. Aparte, no digo de los primeros personajes, pero cuando salió, yo me acuerdo que todo lo contrario ahora, que supongo que ahora se ha abusado más de este estereotipo, ¿no? Pero cuando salió Plati, me acuerdo que la gente le moló un montón, que rompió muchos esquemas, rompió bastante, fue el palo, hostia. Yo me lo imaginaba distinto, viendo que tiene varias personalidades, tal, el gameplay, y ves la Magical Girl y como personaje mola un montón. Es que es eso, la gracia es esta. Y bueno, vemos mientras estamos explicando esto cómo Oniro acaba de ganar este primer round. Es que con Oniro los rounds a veces pueden ir rapidísimo, porque el personaje tiene tanto daño. Eso también. No sé si te has fijado, pero le ha salido tijera... papel, piedra, le ha salido cuando ha ido pegando. Mira, King Rasta está por aquí, que jugaba con Plati, porque él es uno de los mejores Faust que hay, mejor jugador de Europa de Guilty Gear, a mi opinión. Y claro, como jugaba con Faust, aquí jugaba con Plati en el CF y eso era este combate ha ido volando, ¿eh? Irremontable esto. Hello. Y Nemo no va a cambiar, ¿eh? Nemo, si ya ha decidido jugar con Plati, pues seguirá con la Plati. Es su forma de motivarse también. Y a ver, todos sabíamos que Oniro es un hueso duro de roer. Y yo no tengo tan claro si se enfrentasen el Bank de Nemo contra el Oniro, o sea, contra el Naoto de Oniro en offline, ¿eh? Eso yo no lo tendría tan claro. Que no, a ver, offline del Nemo con el Bang es llevan top 3 de top 3 de España o top 5. Top 5 seguro, top 3 quizá está la cosa más discutida. Está más discutida, sí, pero top 5 yo creo que sí que lo es. Pero bueno, que Nemo junto a ti habéis estado los dos en la final del World Tour, básicamente, de cuando fuisteis allí a Los Ángeles. No sé si Musashi se ha pirado. Creo que sí, porque no ha puesto el resultado. Bueno, es 4-1, no sé, quizá ha ido a echar un meo. Pero, a ver... Pero aquí esta ya puede ser la definitiva. Sí. A ver, bueno, luego estoy por vosotros en los del chat. Las preguntas de personajes, cuando termine el combate, me lo preguntáis, ¿vale? Y os respondo. Vale, van 4-1. Musa. Pues lo que decíamos, que... Para aprender Ibiki, pues el Nezu, ¿no? Sí, y con Mai tiene esa masa. Que es increíble. Japoneses, ¿eh? Estamos hablando. Muy bien. Uy, ¿qué? ¿Por qué se ha quedado quieto? ¿Qué haces? ¿Cómo busca? ¡Oh! Lo confirma. Sí, le ha salido bien. Mira. Aparte, qué estilo tiene con el 6A. Y pop, pop. Vamos a ver.
si le consigue remontar Nemo. Ya os digo, yo contra el Bang de Nemo no tendría, no sé quién ganaría, ¿eh? No tengo ni idea de lo que pasaría. Pero bueno, es un jugador que online no sabemos que no va a elegirse su main ni que le paguen. Para un torneo no creo. En free plays a veces lo saca, pero... Lo saca porque llevamos mucho sin jugar offline. Ya, porque le apetece jugar, básicamente. Sí. A mí no me queda otra, porque no sé jugar con otro, pero si no, también me lo tendría que plantear, ¿eh? Empezar a aprender a un Kek online, al menos. Sí. Muy bien, el copo de pocos, qué lástima. ¡Oh! ¿Cómo le ha saltado en la boca? ¡Qué bueno! ¡Oh, el sartenazo! ¡Ah, el confirming es! ¡Otra vez! ¡Venga, va! Hostia, pensaba que no, él había saltado muy alto, ¿No lo matará? Está un piño, el Astra es muy fácil de colar, el de Plati, y se lo ha gastado. ¡Qué lástima que no puede! ¡Ahora venga. Sí! ¡Activa! ¿No te ocurre? Ese overhead del culazo es difícil de ver, también. Sí, lo que pasa es que también es difícil de continuar. Por suerte. Bueno, a mí siempre que me lo mete, me hace combo. No sé si es... Tener pocos pains ahí. Es un link, ¿no? Supongo. Es por distancia. Te tiene que dar el culazo cuando cae. Si está muy, muy encima tuyo, no lo puedes seguir. Tiene que usar ramp. Mm. Entonces, por eso digo que a Plati el overhead te lo puede soler un poco. Pero claro, el 13 es tan largo... Y la gracia es esto, que Plati, si ve que tú estás abusando de la barrier para apartar, le estás dando hueco para colarte el overhead en combo. Que esto es muy interesante. Es de esos momentos que mejor no usar la barrier. Sí, a Plati es mejor tenerla cerca que lejos, porque aparte tiene buen rango. Depende del personaje, ¿vale? Pero en mi caso es mejor tenerla cerca. Y... Uy. 4-2, ¿eh? Esa pregunta. ¡Hostia! Ese golpe es fuerte. Bueno. ¿Por qué decir eso de no usar Mine online? Porque el juego es muy preciso. Tiene... El tema de guardia es muy exacto y... El timing de los combos cambia mucho. Los combos son muy... Hay combos muy óptimos, muy exactos. Entonces, claro, cuando tú juegas muy... Cuando tú juegas muy en serio con un personaje, tú buscas lo óptimo y lo difícil. Así que online, al intentar hacer eso, te frustras. Y es complicado. Luego, en tema guardia, pues claro. Cuando metan el rollback, a lo mejor, ¿no? Sí, porque claro, Nemo se ve muy afectado con el online, con Bang, así que por eso... Que no... el Bang, precisamente el Bang, cuando quieres hacer las cosas más óptimas, es cuando los combos son más complicados. Bueno, yo opino que... Cosas muy precisas. Sí, pero eso pasa con todos. O sea, sí, pero te... Pero lo que hace el Nemo, que te hace, por ejemplo, el resam con el 5B, en el combo, bueno, así empezando con el 5B... Bien, aquí esto lo he dejado en positivo. Es que recuerda el overhead de Yuri en KOF, es muy parecido. El overhead de esta forma. Y fíjate que lo ha timeado en un sitio, en esa posición, que si te sale bien, si te sale en block, lo puedes seguir, pero si no es tan positivo. Que eso también hay que tener ronco. Se ha vendido. Sorry. Que está en match point. ¿Cómo le salta en el wake up? ¿Eh? ¡Y! ¡Oh! ¡Qué lástima que no lo ha continuado! Muy bien. Venga, bien. En zona de Rashdown es el Hazama. Ahí, como ha seguido en 5A otra vez. Muy bueno. Está haciendo muy bien, Nemo. Ante todo pronóstico con que nadie se lo esperaba. Le está poniendo las cosas complicadas a Oniro y bueno, va a ser difícil, pero ojo, ojalá se plantee un 4-3. ¡Oh! Se ha levantado como si fuera el Guilty. Es el Sorio de presa. Venga, para el Guilty. ¡Ale! ¡Oh! Bueno, da igual, ha sido un setup. Era un reset. ¡Hostia, esto va a quedar! Suerte que no lo ha confirmado. ¡Guay! Sí. Ha cancelado el Swallow Moon al último momento. No sé si... ¡Y ahora es suya! Está Phantom Pain. ¡Oh, la trampa! Que Shoryu va a tirar Shoryu si tiene barra. Ha fallado la presión. ¿Cómo buscan? Eso si hubiese sido un 5B. Hubiese entrado ese 13. No
¡Ah! ¡Le va a salir mal! ¡Le sale mal! ¡Le sale mal! ¡Lo va a matar! ¡Lo va a matar! ¡Lo va a matar! Bueno, ¿qué? ¿Seguro? ¡Lo va a matar! ¡Pero ha fallado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, va, venga, va! Creo que lo mata, ¿eh? ¡Súper! ¡No! ¿Pero por qué se le ocurra? ¡Bueno! Sí, 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 sí. Pero, ¡que no me fío! ¡Sí! Sí, sí. Quita bastante Dios. Más de lo que parece este super, ¿eh? ¡Dios mío, Nemo! ¡Que se ha plantado el 4-3 con la Plati! Increíble. Increíble. Muy bien, muy bien. Ojo que no ha hecho las pirulas más conocidas de Plati, que como no se las conozca Oniro y la saga se las comerá, ¿eh? Que tiene algunos cross-ups bastante interesantes, Platinum. Pero bueno, muy bien, ¿eh? Me ha gustado mucho esta. Venga. Oye, estás muy callado, ¿eh? Sí, es que mira, he hecho clip de este final de... Ah, vale. Round. Ah, vale, perfecto. Se lo he pasado a Musa, a ver cuando pueda la publica. Vale. Chicos, los que estén en el chat, si podéis hacer... Muy bien, le ha hecho la contra para que... La contra es muy fácil de castigar, se puede hacer muchos setups, pero como no la había hecho ninguna vez, está bien que diga, oye, mira, aunque sea una mierda, la voy a hacer. Así que empieza a respetar mi wake up. Y bien, bien. Muy bien. Me encanta lo bien que lo está haciendo Nemo con Platino. Muy bien. ¡Hostia! Vaya, Sorio. Y la presa se veía venir, ¿eh? La presa, la verdad es que se veía venir un poco... ¡Muy bien, castigo! Muy Spanish, tío. Buenísimo el castigo. Sí, señor, lo ha visto. Lo puede ahí matar, ¿eh? Lo puede matar. Lo puede matar. Ahora super y mata. Le da el máximo de hits. Muy buena. 4.000, no está mal, ¿eh? Perfecto. Muy Spanish. Ojo, que aún se va a plantar con el 4-4 aquí con la Platinum contra... Lo veo, ¿eh? Lo veo, lo veo, lo veo. Contra el Naoto de Oniro, ¿eh? Lo veo. Oye, yo te digo una cosa, ¿eh? A ver, bueno, lo diré cuando... Si llega al 4-4. ¿Presa, no? Presa. Se la estaba buscando, ¿eh? Se la estaba buscando. Quita mucho daño. Mientras no falla online Oniro, esto está muy bien. El setup y... ¡Ole! ¡Ese Bagdash 105A! ¿Cómo se la ha jugado? ¿Cómo se nota que... ¿Cómo se nota que están jugando online y dicen no me voy a cubrir, así que te voy a hacer mierda? El Shoryu... ¡Oh! Se cruce... No lo ha continuado, qué lástima. ¡Ay, ay, ay! El campeón que está pasándolo mal contra Plati de Nemo. Que lo está pasando muy mal contra Plati de Nemo, que se podría plantar con un empate. ¡Ese 5A! ¡Qué lástima! ¡Uy! Muy bien, ahora el overhead lo está empezando a ver Oniro, no es demasiado tarde aún. Uf, no lo va a matar, no lo va a matar. A no es ser que hace verdad, quizá lo mata, ¿no? No, 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 no. Y... Ay, ay, ay. Ahora sí. Ese chance... ¡Oh! ¿Cómo se está jugando todo el rato con el backdash aprovechando la distancia? Y al final ese champa... O B, perdón, el B. De cruce, que es muy bueno. A ver, match point otra vez. Uf, ¿cómo se ha tirado así, tío? Sí. Uf, lo está pasando mal ahora. Muy bien. A huir, ha cargado. Tiene a sartén y aquí. La sartén que le puede dar la victoria, ¿eh? La sartén es el especial anti-Oniro. Toma sartenazo. Es que online cubrirte eso es casi imposible, ¿eh? Y luego con ella me voy a hacer una paella. Tira la burbuja. Ha petado la burbuja también. Oh. Qué mal, eso no tendría que haber entrado. Uy. Muy buena. Rekas. Shoryu está muy jodido. ¡Oh! ¡Ha rodado! En toda. Pero con todo el morro. Ojo que tiene a sartén. Y la vamos a ver, la vamos a ver, la vamos a ver o no la vamos a ver. ¡Pum! ¡Uf! Lo mata. Sí, 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 sí. Con starter, aunque sea de 5. ¡Ha fallado! ¿Qué pasará? ¡No! ¡Oh, qué lástima! ¡Qué lástima! 5-3.
Oye, muy buen resultado por esta, la Platinum de Nemo, que nos ha hecho un espectáculo increíble. Muy buen resultado. La verdad es que me sabe hasta mal de, porque ha hecho una remada, ¿eh? Que estaba ya te dije que a mí me sorprendió con la Platinum por el poco tiempo que lleva. Lo ha hecho muy bien. Hostia, qué guapo, ¿eh? La verdad es que ha estado muy chulo este combate. Y a ver. Ahora toca Kevin Aguerrido. Que vaya entrando, si pueden. Pues sí, muy bien jugado los dos. Muy bien jugado. Ha hecho un buen espectáculo Adri con Platinum. Nos ha enseñado a la Plati, a todos los espectadores de la liga. Un personaje que, bueno, que creo, no voy a decir subestimar, porque no sé lo que opinaréis, pero ha sido muy bonito este combate. Muy bien. Y yo creo que se os ha puesto de corbata, ¿eh? Al actual campeón de la liga. Se lo ha puesto de corbata. Sí, es que ha estado a punto de meter el 4-4 y merecido, ¿eh? Yo creo que Adri, al contrario que la anterior liga que le pasó con Carr en las primeras jornadas. Creo que al contrario, yo creo que con este resultado de primera jornada ante Oniro, recordemos, o sea, ha sido ¡pam! El resultado. Me encuentro contra Oniro y voy a sacar a Platino en lugar de Amane. Me voy a sacar a Platino, que es un personaje que, lo hemos dicho, no la hemos visto en torneos. Y plantarse casi al 4-4. ¡Casi! O sea, yo creo que esto es... Le va a dar moral, en todo lo contrario a lo que pasó la semana pasada, digo, la edición pasada. Sí, sí, no, y está bien porque desde que Akai dejó el Bluff, no hay nadie aquí en España, al menos, que la juegue de main y que nos pueda enseñar cosas del personaje. Y a ver, y si no estás acostumbrado a jugar contra ella, se nota, ¿eh? Es un personaje peligroso, ¿eh? Un personaje que la tienes que conocer. Ya os digo, a mí me gusta mucho. Me parece muy, muy graciosa, muy infravalorada y es buena. Es buena. Bueno, Kevin dice que si tarda está, es que está en el lavabo. A saber qué está haciendo. ¿En serio? ¿Lo ha dicho? Sí, bueno, supongo que los nervios y todo eso. Nah, ahora en un momento estarán aquí, supongo. Y bueno, después de este set voy yo contra Spinete y luego la última contra es... La última son Thunder contra Reiko. Sí, sí. Terminamos. Que es la reedición de la Grand Final del último jueves. Terminó bestia. Que a ver cómo... A ver qué hace Thunder, porque pareció bastante... Bastante jodido, ¿eh? Como por la 9 de Reiko. Sí. Que luego al día siguiente se la estuvo mirando y jugué unos fair plays contra él. Y bueno, el personaje en sí es bastante complicado ya. Aunque no hacía ni la mitad de cosas que Reiko, costaba mucho ganarlo igualmente. A ver, es que el muñeco está como está, ¿vale? Pero... Sí, sí, por eso digo. Y yo creo que el Bang sufre contra, pero no contra sé... Nine porque le controla demasiado el aire también. Pero nos estamos quejando de esto y también en la liga tenemos a alguien usando a la ES, ¿vale? Entonces, sí. Por primera vez en España la gente se está dando a conocer. Aparte que es un personaje que online no es... a ti te va a dar problemas y ella va a tener problemas porque los típicos de online, pero personalmente creo que se puede adaptar bastante bien. Nine, por eso es un personaje que online... triunfa bastante. Tanto cuando queráis, ¿eh? Kevin y Aguerrido. Entonces, creo que por primera vez se está encontrando la gente que hay una Nine en España muy dura, ya se conocía, pero ahora que hay eventos online y tal, porque nosotros somos una comunidad muy de offline y Reiko es una persona que aparecía una vez cada dos años en un torneo, como mucho, ¿vale? Entonces, claro, no lo tienes tan en cuenta y, joder, que ahora se ha metido de lleno con la comunidad se tiene que volcar online y tal, lo hemos visto, es que se nota. Y no estamos diciendo que haya subido el nivel, que el nivel ya lo tenía, es que la gente por fin lo está dando a conocer y se está dando cuenta de lo que es una Nine buena
jugar contra ella. Y que así nos ponemos las pilas para aprender a jugar contra ella, porque aquí en España sí que es cierto lo que nos dicen muchas veces gente como Sharin, que los españoles jugamos mucho entre nosotros, pero poco contra gente de fuera. Y luego te vas a Inglaterra o donde sea y te sacan la Nine, te sacan la Izanami y claro, aquí en España no tenemos ninguna. Bueno, hasta el Reiko no teníamos ninguna Nine buena. O sea, seamos sinceros, ¿vale? Aparte de que luego hablaremos de la elección de Aguerrido, pues seamos sinceros. Hablando directamente del país más rival nuestro, que es Inglaterra, el personaje más bajo del top 5 inglés es Balken. ¿Vale? O sea, atentos, ¿vale? Del top 5 inglés, el personaje más bajo de la tier list que se pilla en el top 5 es Valkenheim, ¿vale? Que poca broma. Entonces, claro. ¿El Susano es mejor que el Valken? Están igual, pero yo diría, o sea, están igual. Pero para que nos hagamos una idea. ¿Vale? Y también que el Susano, ¿vale? Decirte que está igual que el Valken. ¿Qué es lo otro que se pillan? Pues lo otro que se pillan son Nine y Izanami, ¿vale? Que, ojito, poca broma. No, que los ingleses son listos, que no juegan por amor al muñeco. Claro, o sea, poca broma. Y bueno, ya tenemos aquí que estamos viendo que se ha pillado a Naoto, al Aguerrido. Toma, contra ¿cómo se la levanta? Ardilla de Kebab. Naoto contra Makoto. ¿Vamos a tener dos Naotos en esta liga o qué? No creo, no lo sé. A ver. ¿El overhead? No. Uf, cómo se ha levantado. ¿Qué ha hecho? No he mirado en ese momento. Que ha hecho LOL. El Kevin en el wake up le ha hecho la presa, se ha levantado con overdrive, podía matarlo fácilmente y ha parado el combo. No sé si lo ha dropeado o qué le ha pasado. Y a ver, ahora, ojo, porque este combate no lo tuvimos, ¿no? ¿No? Aguerrido contra... No, estos combates... Creo que no. Los combates como los has puesto no habían coincidido en ningún combate de la liga interior. Ninguno. Tiro para arriba. Y con Billo. Toma. Con el Shoryu. Y el Phantom Pain que se lo ha comido. Le da a Victoria. Eso le va a dar a Victoria. ¿No? ¿Lo mata? No lo mata. Shoryu y no lo mata. Y. ¿El Shoryu de la Makoto? Sí. Míralo. Vamos a ver, ¿eh? Lo tiene complicado. Bah, no, era difícil. Aparte que esta patada del Naoto pega muy abajo, desde muy arriba y le ha castigado el antiaéreo. Y Signal. Con el E-Signal es el del Stage of Rage. Ah, vale. Claro, es que él lo ve de otro color, posiblemente. Él ve personajes del Stage of Rage por aquí, ahí, haciendo cosas. A ver, ¿qué va? Porque tenemos muchas bajadas y subidas de este jugador. A ver, Kevin es el típico que quizá le estás metiendo una paliza, pero él de un combo se recupera mentalmente y te hace el comeback, ¿eh? Sí, claro, es que es muy bueno. Kevin es muy bueno, pero creo que dentro de los que están más arriba, porque Kevin es sin duda está arriba y está invitado en la liga por méritos propios, creo que es de los jugadores más inestables. Te puede hacer un pedazo combate de Cristos o una jornada de Cristos como otra que simplemente pues le ha salido mal. También porque eso online, pero ya no solo online. Le suele ocurrir, le pasa muchas veces esto. Y ojalá, pues bueno, se vuelva más estable, pues sí. Sí, pero que Kevin es un jugador que a la que te encadena los combos y te ha quitado mucha vida, el tío... Se pone por delante y cuesta remontarle, ¿eh? Bueno, lo vimos en la edición anterior, ¿no? Que en la primera jornada de Toca contra Spinete perdió de bastante, perdió de mucho, un 5-1. Y en la tercera jornada, o la cuarta, se volvieron a enfrentar y se la devolvió. Literal, se la devolvió. Ha empezado bien, este round lo ha ganado bastante bien. Ahí. Que vaya cogiendo... Que se vaya calentando...
básicamente, que entrando así un par de combos, que ya esté. Que ya no esté tan fallón como en el primer combate. Hostia, esta ruta, que extraña. No sé yo si sale cuenta. Yo creo que la ha improvisado, que la pillaba así de una forma rara. No, porque lo levanta, entra al 6B, pero luego un 5A para seguir. No sé yo cómo de buena es. No se la he visto nunca esta ruta a Oniro. No, es que no se busca. No lo improvisa, dice. Ah, no, eres así. No, es que no se busca. Eso no se improvisa. Es que no, pero quizá lo ha confirmado tarde y ha hecho. Bueno, pues me ha salido esto y punto, ¿sabes? Y overhead. Uf, suerte que lo ha fallado. Ahí, esa esquiva que hace en el combo. No sé si era para baitear algo. No, era fallo, ha sido fallo. Ha sido fallo de meter el 2-3-6 en dash. Venga. ¿Mañana de qué es el jueves? Pues no lo sé ahora. Dos tierra arriba, combo, Shoryu, para abajo. Venga. Uf, cómo buscaba ayer ante ello. Muy bien. Oh, qué lástima. Shoryu va a tener a persona guerrero. Uf, suerte. Se lo ha cubierto, por suerte que no ha castigado. Otro Shoryu. No va a parar, tira reversals. Mañana. Lo mata. ¿Lo sí, puede Kevin no fallará eso. No, pero no lo mata porque puede hacer burst. Puede hacer burst, pero tira al super. ¡Oh! ¿Cómo? ¿Ha confiado? ¿Aguerrido ha confiado? Estaba confiando. Va a fallar. Estaba confiando el fallo y ha triunfado, pero bueno. Pues mañana es de Street Fighter 2X. El turbo. Bueno, lo que juegan siempre de Street Fighter 2. Sí, el último. Imagino que. Sí, sí. Con Marcade, supongo, también comentando y a ver qué. A ver si Ricky TTT gana el torneo ya. Que ha estado un Mario y se ha quedado cerca de ganar, pero aún no. Ganó, justamente ganó el de la semana pasada, que era de hacer Strike. Hostia. sí, que es como su juego secundario, el que juega así cuando se cansa un poco del 2X, se pone a hacer Strike. Tú estás muteado, ¿no? Que estabas ahora diciendo de que era el 2X. Ah, vale, por eso no te estábamos escuchando. No. Venga, a ver, 1-1. Toma, el 12 de anteaero. Es fuerte, fuerte. Sí. Mírate, en mid screen le va a rozar los 4000. Muy bien, en mid screen, combo full mid screen, 4000. Bueno, perfecto. Muy bien. Ya, Kevin, está con confianza ya se ha puesto a tono y yo creo que nos va a dar la sorpresa, ¿eh? Ojalá, molaría mucho. Y toma, vaya manera de levantar. Resultados distintos, vale, lo levanta, lo tira y Shoryu, vale. Muy bien, Kevin. Que la Makoto se te levanta con Shoryu o con eso que se tiraría para atrás o con el parry. Sí, los tres reversas que tiene. Te la hace adivinar a ver qué va a hacer. ¡Oh! Ahí el parry, ¿ves? Y aquí lo ha intentado de nuevo. Nos ha escuchado y dice, bueno, he tirado dos de los tres reversas, ahora vais a ver el tercero. Bien, esa presa cuando te libras, muy bien. Uf, vaya cambio de lado. Uf, lo que ha pasado allí. Y ha fallado otra vez el combo, pero se cruza. Si todo va bien, Aguerrido va a empatar el combate. No se deja. No te creas, está un combo, Que está... lo puede matar, Tiene... No, ha hecho lo que me ha parecido que ha hecho. O es que no lo he visto bien. ¿Qué hace? Había hecho un parry, ¿verdad? Se ha regalado, ¿verdad, Kevin? No lo sé, pero no tenía burst ni nada. Era confirmar el combo y lo mataba. Tenía fin de barra, tenía overdrive. No lo he visto, pero le ha hecho parry, ¿no? Por si estaba machacando el Shoryu. Lo ha hecho. Es que no me he fijado bien. Por un momento no he mirado bien. Yo creo que no, yo creo que ha habido allí un círculo de lectores del MIR. Ya, pero que a mí lo que me ha extrañado es que tenía 100 de barra, tenía overdrive, no tenía mucha vida y lo podía haber matado si hacía un combo de los que él ha sabía querido hacer. Ha hacer un momento Evo. Uf, está confiando en el fallo.
Ahora se le va la partida ya. Se le ha ido, no ha tirado ni el burst. Perder ese round que lo tenía ganado ha sido un golpe moral. Bueno, no creo, creo que está tranquilo porque quedan muchas partidas, pero... Hostia, este último combate, 1000 fallos, no tirar el burst, respetar lo respetado... Muy extraño todo, ha sido como, no sé, los fallos de la Guerrero tampoco se los esperaba mucho. Creo que Kevin tendría que empezar, tendría que asumir después de estas partidas que Aguerrido puede fallar los combos. Los puede fallar, no estamos hablando de un Main Naoto como Niro, que es difícil que los falle. Él los puede fallar y si los falla... Bueno, y que tampoco te va a hacer el combo óptimo, porque Aguerrido es como aprendiz de muchos, maestro de nada. Que sabe jugar con muchos personajes y los juega a un nivel a todos bastante bien. Pero sí, que no te va a hacer el combo de 7000 de vida con el Naoto. Es el precio a pagar de jugar con varios. Eso lo de siempre. Lo de siempre. Pero básicamente esto, ¿no? Que debería asumir la posibilidad del fallo y intentar tocar inmediatamente al ver ese fallo, ¿no? Intentar reaccionar rápidamente y no dar por hecho de que no va a fallar. Que eso es algo que nos pasa a muchos, que claro, los que jugamos a nivel alto, tenemos claro que, al igual que es raro que se esperen en nuestro fallo, pues nosotros no esperamos el fallo del rival, ¿no? Pero hay veces que se puede... ¡Hostia, qué mala decisión! ¡Por favor! Pero eso es porque ha hecho el 2A, ¿no? Que ha esquivado el Story. Sí. Pero mala decisión además porque, hostia, quedarte sin... Sabiendo que puede ocurrir esto con Makoto, que los... Sí, tienes reversals y tal, pero los puedes bifear con facilidad si te los huelen. Estamos hablando de un muñeco que de un castigo te destroza. No te la puedes jugar, o sea, tirando... Bueno. Ojo. Que aquí se le puede ir el round, ¿eh? No lo va a matar. Pero está en mix-up ya. ¡Oh, muy bien tocado! ¡Me confirma! ¡No! Lo va a matar Tiraburs. ¿Y qué va a hacer Onir? ¿Y qué va a hacer Aguerrido? ¡Ay! Ese se dice, ¿cómo se va? Bueno, y ahora por fin lo ha colado. Y ahí. Pelota. Antiaéreo. Madre mía, la locura. Y te tira la pelota. Muy buena. Yo te zono yo. A jugar al billar. Él con el palo le ha tirado la pelota allí. Parecía eso el béisbol ya. No, la verdad, hostia. Bueno, yo creo que ya se ha quedado tranquilo. Ha colado un parry. Ya se ha quedado tranquilo. él quería hacerlo. Era su objetivo. Sí. Buen antiaéreo. Bien, sí, señor. Qué lástima. Fallito. Ahí se ha lanzado. Pero Sisam D que le ha entrado. Pero vaya, lo dicho. Sí, hay que asumir que la reacción del fallo es posible que pueda ocurrir, ¿eh? El combo lo va tirando. Ay, ay, ay. No, otra vez. Es que deja de hacer eso, que... Eso lo tiene. Le ocurre mucho a que va a pesar las cosas. Es como de. Como muchas veces que es el palo, se mete entre ceja y ceja, que quiere ganar con Astral a veces, ¿no? Y puede llegar a perder la partida por culpa de esto. O bueno, de. O incluso, pues quiero meter una contra y tiene metido en la cabeza. Le voy a meter la contra. Y la intenta varias veces. Eso le ocurre bastante. Y a veces se debería. No, hay que ir a hacer lo que toca, no lo que quiere hacer. Y por ejemplo, aquí reaccionar a una contra a un Jump B cuando tienes el 6A que tienes. Es una decisión. No, están en un combo, los dos. Sí, tira el burst. Y ya está. Aquí tira el burst. Tira el burst. Pero ¿por qué no lo tira? ¿Pero qué está pasando? Quizá era en plan, bueno, ya si tiro el burst, igualmente no gano porque no podemos matar de un combo. Pero ya bueno, nos ha enseñado Niro que el Astral se salta el burst y lo puede seguir en combo, ¿vale? Pero es que lo podía haber tirado antes. ¿Sabes esto? Que cuando toca el suelo viene el 5A12 Astral.
tirarlo en el aire o en el 5A. Muy raro lo que está ocurriendo. ¿Se está guardando el burst? No sé por qué. No sé por qué. Estoy intentando asimilar el motivo. Bueno, pero... yo creo que pensaba, bueno, es que si no tengo overdrive no lo voy a matar. Y esperaba que o que fallase o que no lo matase del combo. Pero quizá no ha caído en que te mataba de un astral también. Podría ser. Ejemplo de Demacia. Me da condicionada a no tirarlo. Bueno. Teniendo la situación esta anti-burst que tiene una auto en el aire. Pero o sea, cuando ya te queda tan poca vida, es que cualquier starter te mata. Es a la que ves el hit, pues tira el burst y mira, te la juegas a que lo pare, si el otro lo intuye, pero... No sé qué pasa, estaba distraído, aguerrido, pero bueno, parece que vale. ¿Dónde tirarlo y por qué? Si bien... Vale, bien, aguerrido, tirando los Ds. A ver, ¿qué va? Ahí... Ya se lanza, bien. ¡Hostia! ¿Cómo la ha dado? ¡Qué lástima! ¡Oh! ¿Cómo la ha pasado? ¿Se vende? Encima. No. Y ha tirado el Shorryu. Bueno. Y esa. ¡Uf! Raro que no haya salido en lila. No. Lo ha hecho bien. ¡Uf! ¿Qué se ha vendido ahora... ahí? ¡Uf! Demasiado tarde. Ya, ¿no? ¿Me están dando? La pelota de antiaéreo. Sí, está bien, la va colocando. Pero. Aunque trae como le da, pues mira. Bueno, a ver, Kevin no puede dejar. Puede permitir una. Es que si ya si se pone 4-1, ya es muy difícil. Ahora tiene que ser un 3-2 o casi ya se va al set. Y lo que están diciendo, Niro, estamos hablando de alguien que es capaz de hacer rapid, cubrir, burla. Y luego un shorty, ¿no? Estamos hablando de esto. Es increíble. Sí, es increíble. O sea, la verdad es que hay... Antes he visto otra cosa de David Rido, no hay que documentar porque voy a esperar un poco a verlo. Porque puede ser que haya sido por culpa del online un fallo de input, pero me estoy creyendo que no es así. Vale, me estoy creyendo que... Bueno, no esta partida ya está casi dada... Bueno, ya, no sé, ¿eh? Bueno, señor. Sí, pero hostia, es que él ya está. Tenía full recursos y el otro no tenía nada. Muy bien. Bueno, 3-2. A ver si Kevin se relaja un poco, se tranquiliza y puede meter el 3-3. Porque es que el combate anterior lo tenía el combate ese en el. No sé si era el anterior o en el 1-1. Sí, lo tenía clarísimo. Lo tenía un combo que no sé por qué no lo ha seguido. Y un combo que normalmente te hubiera matado fácilmente. Venga, a ver. 3-2, ¿eh? Aún puede quedar mucho. ¿Te lo está pensando o no? Bien, hace bien. Puedes dejar pasar el rato. No sé el estado que puede estar ahora mismo Kevin. Vale, estaba comentando simplemente. El buen guerrero ha sido moldeado por el netplay, sí. Bueno, aún no hemos visto ni una presa lila al final de combo, ¿eh? Bueno, yo creo que la veremos pronto, ¿eh? Se la guarda para el momento en que menos te la esperas. Para el momento final, ¿no? Sí, para acabar ahí el set al FT5. Para hacerme enfadar a mí, como caster. Sí. Tío. Yo creo que lo sabe cómo me pongo como caster ver eso. Sabe que es una cosa, que solo va a colar una vez y la tiene que escoger bien el momento. Y que la gente lo va a odiar por ello y lo va a hacer. Sí. Es así. Este señor es el villano, o sea, quien no lo sepa, pero, o sea, quien se pensaba que el villano era otro, villano es aguerrido, y creo que el equipo que lo ha fichado lo sabía perfectamente. O sea, es, concretamente, es el malo
del juego del Donkey Kong original. Sí, el Donkey Kong original. ¿Vale? Es un gorila y es el villano, o sea, literal. Muy bien. ¡Oh, qué buena! ¡Qué buena, sí, señor! Que no falle, por favor. No, no, eso Kevin no falla ni... Bien, sí, señor. Ese combo te lo hace con los ojos cerrados. Sí, 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 sí. Yo creo que aquí los Kong sus suburbias y está el jefe. Sí, sí que está el jefe. El patrón seguro que está de acuerdo conmigo. O sea, las cosas como son. Es el villano del Donkey Kong original, literal. Sí, muy bien. Ah, uf, qué buena. Pero muy buena, ¿eh? Estaba sí, sí. No, esto ya no ha sido tan bueno. Qué lástima. Bien, a ver. El patrón is here. Muy bien, combo de aguerrido. Phantom Pain para aumentar el daño. Ese 5D que creo que lo ha hecho como... No, la verdad que creo que lo ha... Es el Option 6 que hace Oniro, pero al ver que ha entrado lo debe haber continuado. Pero nada, tenía la boca tapada, por nada. ¡Hostias! Si bien, vale. No. Y ¡uy! Está un combo, ¿eh? El aguerrido. Y ya está. ¡Oh! ¡No, no! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! A ver, ¿Shoryu? ¿Hay Shoryu? ¡No! ¡Oh, el antiaéreo! ¡Uf! Estaba literalmente a un combo, ¿eh? Sí, los dos. Bueno, el otro un piño, pero sí. Vale, ese jump D, muy bueno. Tiene un buen spacing, con eso. Depende de qué muñeco se tienen que acercar. No es un buen zoneador, ¿vale? Para que nos entendamos, no, contra los personajes de larga distancia y que huyen, no sirve, pero para los personajes normalitos, que es lo que parece que sea Oniro, digo Oniro, joder, Oniro, que sea Naoto, que es el que esté estar encima. En principio, los personajes que tienen que estar encima, tira el lo bus. Pasa mal. Otra vez, le ha pasado igual. Lo pasan mal contra ese zoning de Naoto. Lo pasan mal. Entonces ese es curioso, es muy curioso el meta. El Dark Onito. Sí, claro, es que el Naoto tiene... cuando es que cae Blasur. El Naoto tiene esa sangre que te mantiene a raya y la Makoto es que es un personaje que lo único que tiene para zonearte es la bola esta, que tampoco es que sea la leche. ¿Ves? Mira, acabo de ver otro paralelismo. El Oniro también tiene la sangre. Sí. Cierta sangre para jugar a otro juego. La sangre... A ver cuándo sale. Del KOF. La sangre de los mexicanos esos del streaming de Elite Romance. ¡Qué cracks, tío! Los putos amos. Os juro que algún día voy a practicar para comentar. Míralo, igual no, voy a hacer una prueba. Míralo, voy a hacer una prueba y si os gusta lo imitaré, si no seguiremos de la misma forma. Tiene mucho mérito, castear como castea este hombre. Lo sé. Porque es que parece que estés viendo un partido de la final de la Libertadores, tío. Literal. No, pero es que encima el tío se nota que sabe y que conoce el juego porque te comenta bien todo el rato. De los que no están allí, de los que están allí, te aseguro que no. Que nadie no sabe. Que todos van a saber cómo se juega el KOF. Sí, pero. Pero que es flipante que lo pueda comentar con la energía que lo hace. Que te dices que te está comentando un. El otro día vi un. Un FT30, tío. Sí, el fin de semana pasado creo que fue. Son los dioses. Bueno, empieza bien, ¿eh? Kebab empieza bien. Yo creo que se va a plantar un 4-3, ¿eh? Ahí, combo. Bien. Lo tira. ¡Hostia! Otra vez el antiaéreo ahí. Y ahora no va a matar. No mata. No sé si valía la pena, ¿eh? Ese... Bueno, sí, ¿por qué? Overdrive. Yo lo hubiese hecho también. Bueno, lo ha matado y tal, pero... El combo que te hacía te dejaba en la misma situación que si no hacías Overdrive. Porque era básicamente un reset más y lo matabas. Yo creo que lo había levantado ya y al levantarlo ha dicho tiro el Overdrive y lo sigo. Debería tener tan en la cabeza el entrar y tirar eso que lo ha buscado. Y eso no ha sido una mala decisión.
Overdrive, a veces te lo petas. Muy bien, como usa el 13. Y ahora. ¡Oh! Vamos a ver, porque Kevin es de los que se guarda pirulas para el final, ¿eh? Y estamos en FT5. Buena, muy buen cazado. A los dos, ¿eh? Muy buena a los dos. Uno para evitar la bola al máximo y el otro para cazar como lo ha cazado. Ha sido muy buena. Y la bola, que lástima que lo ha aprovechado. ¡Bien! Conversión. Ojo, ojo. Muy bien, la conversión. ¡Y! Casi. La cola. ¿Cómo le ha tocado? Tira el bus. Ahora lo ha tirado. Ojo que se puede lanzar aguerrido si ve la pelota. ¡Uf! Lo ha salido mal. Y toma. Pero tira el bus también aguerrido. Yo creo que se esperaba un cancel o... Porque muchas veces. Se hace el Florio cancel en esa situación. Pero ya estaba con el D puesto. Si ya estaban pulsando el D, que se ve la animación de la Makoto cargando la D, allí ya no puede hacer el Rapid. Entonces, se veía con el D. No, pero digo que quizás el Kevin ahí te hace el Florio cancel sin confirmar si ha entrado o no, ¿sabes? Sí, pero digo que se ha visto cuando. Sale el C y mientras estaba cargando el D, allí es el momento que hubiese tenido aguerrido de tirar Burst sin miedo a que... Sí, que tenías que tirarlo sí o sí, porque ya te mataba. Y Kevin no podía cancelar de ninguna forma, ya estaba con la animación del D, que solo puedes ver con Makoto. Si no lo hace, sí, pero en ese caso no podía haber hecho. Pero bueno, se ha plantado el 4-3. No está perdido, aún le puede dar la vuelta. Sí, puede pasar. Uf, ¿lo confirma? Señor. El reset español, tío. Y muy bien. Oh, lástima. El fallo de Instant Block seguramente ha sido eso. Muy bien puesto esos dos as, muy buen puesto. Y overhead. No va a tirar burst, ahora sí que no. No, ahora no vale la pena. Más vale no. No va a ganar este round igualmente. La verdad es que Makoto debería guardarse el burst casi siempre para poder confirmar, pero es que hay momentos tan obvios y aquí lo ha hecho bien. Muchas veces es mejor tirar el burst justo ahora, cuando estás al principio del combate y puedas recuperarlo al final. Ahora se ha visto la ruta que busca. Ese starter puede ser dañino si le saca provecho. Le va a sacar. Vale, yo creo que podría haber hecho más. Pero bueno, muy buen combo. Y no lo tira. Se va, no, ¿eh? Se va. Muy, muy difícil, ¿eh? Está buscando la remontada. La está buscando. No. Bueno, no le quedaba otra. No le quedaba otra. Lo tiene muy difícil. Lo veo imposible. ¡Uala, tío! Lo veo imposible. Pues ya está. Pues 5-1. Hay 5-1. 8-5-3. 5-3, pero... Este último combate creo que se va a ir con mal sabor de boca, ¿eh? Sí. Porque lo había hecho muy bien los anteriores, remando y tal, y se veía... Yo veía más posible el 4-4 que el 5-3. Sí, la verdad es que llevaba rato ya que lo estábamos diciendo, ¿no? Que ha empezado mal Kevin, y estamos deseando que despertase. Creo que ha habido un momento en el segundo combate que yo creo que se ha picado él mismo en intentar colar todo tipo de reversals o el decir yo también sé hacer un poco el espectáculo o liarla. Creo que lo ha buscado también. Se ha encerrado a la contra unos cuantos combates y luego ha dejado de usarlas. Y es cuando por fin lo hemos visto liberado, ¿no? Y eso bueno, ahora me toca a mí, yo ya me salgo, ¿no? Del. Pues sí. De aquí. Ya no vuelvo, ¿no? A castear después. Ya, para que viene. Bueno, pues me voy a jugar. Un saludo a toda la gente que esté por aquí. Y a ver cómo me va. Venga, que entra Nemo por aquí. Mucha suerte. Venga. Pues lo que digo, creo que. Que a. A Kevin se ha notado esto, ¿no? Se ha notado la bajada. Tienes que quitar el ninja reverse. Bueno, ya lo quitará. O sea, sí. Creemos que. Pues eso, que ha salido apetado. No sé si ha apetado. No. Reverse, estás aún en directo, tío. Ahí, vale.
Pues lo dicho, creo que Kevin ha habido un momento que, bueno, se ha visto, ¿no?, la progresión del combate, como ha habido un momento que se ha centrado, que quería colar eso. Yo creo que incluso ha habido un combate que ha dicho, quiero terminarlo con Astral, y puede haber pasado, conociéndolo seguro. Y a partir del de cuando ya iba 3 victorias de ventaja, o 4, no sé, por parte de Aguerrido, es cuando hemos visto despertar a Kevin. Lástima el final, el final. Pero bueno, no se puede ir mal. No veo un mal resultado, 5-3. Sí que sale mal porque se ha visto, este despertar se ha visto. Y bueno, creo que ya tenemos a Nemo. Hola, Nemo. Hola. Mira, sí, te escuchamos, Adri. Confirmo lo de Astral y lo de la contra también, Kevin. Lo tengo tan claro que la contra te has puesto entre ceja y ceja, que querías colar la contra, y cuando lo ha metido, falla el combo y ha dicho, ahora lo voy a meter otra vez. Pero ha habido momentos que ha sido del palo, veo un chambe, un air dice B, y en lugar de meter la contra, en lugar de meter el 6A, buscar la contra. Vale, bueno, muy pues... extraño. Míralo, aquí está. Ya lo he puesto, ¿no? La... ¿Ah, sí? Vale, perfecto. Genial. Pero bueno, ha sido un muy buen combate. Buenas, Adri, no te doy demasiado tiempo porque ya empezamos. Vengo pero... aquí a salvar el stream, colegas. Hola. Qué crack. Hola, tío. A todo el mundo. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Muy bien. Primero, tío, hay que decir a Guerrero, eres un teleñeco. Es que es muy gracioso, ¿sabes? Porque es así como bajo y mientras está jugando parece un teleñeco en su escritorio. Qué cabrón, pero si no lo estabas viendo. Yo sí. Yo sí, yo tengo poderes mágicos. Bueno, vamos a ver. Tenemos a Spinete contra Revers. Es un combate que ya vimos. A ver, antes de nada, ¿vienes enfadado o vienes contento? A ver. Vengo cabreado, pero es un cabreo ligero, ya se me ha pasado. Vale, ok. A ver, okay. O sea, ahora me voy a cabrear más porque el Xavi no juega como me gustaría que jugase. Madre mía. Pero bueno, o sea, igual ya estamos. Mira, la primera, mal ya, porque Spinete ha usado el primer boost con el primer golpe, el cual... No podía hacerle apenas nada, solo le podía haber hecho 4.000 de daño, cosa muy fácil. 4.000 solo. Solo. Sí, se hubiese confirmado bien, sí. Y también vemos que Revers se ha petado ya 8 kunais. 8 kunais. Eso es algo que no estoy muy de acuerdo. Con Revers es muy normal. Pero bueno, le ha colado el 2B. ¡Ojo, uy! Revers, que viene fuerte, Revers. Y... ¡Oh! Muy bien. Muy bien. La primera en la frente. Bueno, acabe de decir que aquí Spinete ha tenido muy malas decisiones. Sí, en este combate, por ejemplo, cuando no puedes boostear de buenas a primeras al primer golpe, no es muy recomendable, menos cuando en esa situación no podía sacarse los 4 sellos como tal. ¿Sabes? Ya, no le valía la pena. Por cierto, ¿podemos confirmar Spinete bebe Tag Player? Que vemos que va con el color de Ruby. Eso pregúntaselo a él, o sea, a mí me repugna. Es por eso. Pero bueno, eso me da igual. Aquí vemos como el Spinete le cuela el 6B, pero no hace rapid ni nada, no quiere. Le está intentando colar otra vez el Fuzzy, aunque eso, que no lo va a colar porque Revers no es consciente de ello. No es consciente. Y ese Fuzzy ya lo tienes que utilizar cuando el otro sabe que lo puedes hacer, porque es un condicionamiento. Entonces, cuando el otro es un ignorante, no, hay que tener en cuenta que hay mecánicas que si el otro es un ignorante no funcionan. Es que claro. Eso también, ¿verdad? Eso también. Entonces, ahora que Revers no tiene barra, Uriol no tendría que tener miedo a presionar. Oh. Muy bien, porque Xavi, sí, al revés, le gusta mucho eso, hacer instant block a super. Es un crack, el tío, ¿cómo los confirma? Va a ser un crack, joder, le sale bien, pero puedes explotar esa debilidad suya. ¿Cómo se nota que estás enfadado? Oye, por cierto, ya que estás on fire, aprovecho para beber agua. Toma, disfruta, tienes vía libre. Bueno, vale, pues a ver aquí ahora qué sucede, porque normalmente, todo cabe decir que el matchup de S y Bank es ligeramente a favor del Bank. Porque por cómo funcionan las contras y la presión de la ES, el Bank puede tener mucha ventaja en todo esto. Pero claro, la ES sigue siendo un personaje que es muy, 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 muy bueno y muy, muy fuerte. El Bank tiene que jugarle el neutral de una manera muy sólida, de todas maneras. Que le baitea al Shoryu, no lo consigue. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Bueno, también cabe decir que cuando eres Bank te vale la pena cuando tienes la ventaja de vida. ¡Ahí! ¡Súper! Muy bien. Bien confirmado por parte de Xavi aquí, de Revers, por todo. Muy bueno.
Entonces, va. Victoria para Xavi, la primera. 0-1. Hay que ver si Spinetta aquí se pone las pilas porque no. No es así. O sea, tú ya, él ya sabe cómo jugar contra Van. Se ha jugado 1800 partidas contra Van, contra el mío. Pero claro, o sea, no sé si. Vale, que este juego pueda ser muy. ¿Cómo se dice esto? Puede variar mucho el estilo de un personaje, pero tú puedes forzar a alguien mientras se cubre a tomar ciertas decisiones. O sea, tiene que coger al Xavi por el cuello y hacer que haga lo que él quiere un wake up, porque la vez puede castigarle todo su, todas las, todos los reversas que pueda hacer el Van. Tiene que hacer, aprovechar aquí, zonearle muy bien, aquí se pilla el Crest. Muy bien castigado, ¿ves? Eso es a lo que me refiero. La ES puede obligar al Bank a no levantarse con mierda, porque las contras del Bank las tiene que hacer en presión. Por ejemplo, ahí. Ahí las puede hacer. En esa presión, que ha intentado hacer el último instant block, podría haber hecho un 5D muy bien tocado por parte de Xavi. A ver cómo hace Loki de este sello D. Bueno, la, le ha salido bien. Vamos a ponerlo ahí. A ver ahora cómo lo puedo hacer. Sigue la presión. 5C, 5B, 5C. Vale, ya vuelvo a estar aquí. No está muy atento a esos ya, overheads. Ya vuelvo a estar aquí, chicos. Que es online, que... vale, puedes tardar más, pero aún así, cojones, tío, es un overhead de 25 frames, cúbretelo. Oye, veo que me he perdido a primera, pero veo que ha ganado Reverse, ¿no? Sí, ha ganado Reverse, sí. Tía, esa tía, explosión, tía. Hay que recordar que esa explosión es positiva en block. También no puedes castigarla. También vamos a decir, es un proyectil. Y ahora tú fíjate que Reverse... Estaba tirando clavos cuando tiene. Bien, 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 menos mal. Porque ahí iba el Xavi, Reverse, iba a hacer instant block de Ifunka y se lo iba a llevar. También hay que tener en cuenta que el Bank, sin clavos, pierdes mucho, mucho de personaje. Y tira el clavo, pero no sale el clavo. O sea, pero bueno. Por cierto, chicos, recordamos que este combate pasó en la liga anterior, que le quitó el puesto Reverse, Spinetta a Reverse, por decirlo de una forma, era aspirante y para quitar el puesto a Spinetta, pues Spinetta lo guardó. Pero mira, han caído las cosas que... ¿Por qué ha pasado esto? Han caído las cosas que... Lo, Dios, es que nada, ¿cómo no me puedo enfadar? Primera jornada. No, no te enfades, tranquilo, 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 tranquilo. Todo está bien, Memo. ¡Oh! ¡No, no, no está bien! entre que el puto Spinetta no le castiga las cosas y el Xavi le sabe bien, es que me enfado. Es que no hay otra cosa. Cuando ves a tu main y tienes tanto nivel, es normal. Aquí no ahora. ¡Hola! ¡Qué bien visto! Esto es un rapid, no, no puede ser otra cosa. No se ha visto bien, pero. Aquí ahora, esto, si Xavi no la caga, se lo puede llevar. Lo mata, lo mata. ¡Pam! ¿Entonces pedo? Súper. Bueno, vale, también es suficiente. Dos de aquí hay que tener en cuenta que los clavos del Bank pueden funcionar aquí muy bien. ¿Cuál es el problema? Que solo tienes cuatro oportunidades. Porque el clavo que tienes que tirar es el D, que son tres. Si haces matemática, pues 4 × 3 son 12. Y son todo lo que tienes. Gracias, porque hay gente que seguro que no lo sabía. Vale, hombre, a ver, si hay gente que dice cómo pero se puede. Ahora que tiene el tutorial. ¿Qué pasaría ahora, no? Hay 8. Ahora hay 7. Ahora hay 7, pues. El último sale todo. Que, que vuelva al character select para tener 12 otra vez. Vale, a ver, aquí ahora le consiguió hacer el. Falla el Loki. Puta, no es muy común porque. No sé si el bank, la S tiene problemas con las hitbox del Bank por el tema de las animaciones. Creo que un poco, según qué combo de mi screen. Falla el combo aquí, Spinetta, un combo agachado. ¿Cómo fallas un combo de la S? Bank, cuando recibe agachado, tira la cabeza muy atrás, tira el cuerpo muy atrás. Y, bueno, sí, pero no me refiero a eso. Me refiero, por ejemplo, en el aire. El Bank pues, se pone como se abre de piernas de forma muy extraña. Sí, se pone muy. Bueno, es que aquí, por ejemplo, el Xavi. Uf, o sea, ha perdido la ronda, pero podría haber aprovechado un poco la barra que tenía, porque el Spinetta estaba envenenado. El veneno le sigue chupando vida, aunque no, si tú estás presionando y le está envenenado, haz una blockstream, que pierda esa vida en bloqueando. Exacto, mal que mal, que pueden llegar a ser 1000 o más. Pues son 600, o sea, el veneno son 600 de daño. Vale, o sea, te va a quitar 600. 600, sí. Aunque lo hagas en combo y eso, los 600 se acumulan. Mato que puedas chipear, pues mira, pues bienvenido sea. Sí, claro, o sea, por eso siempre que veáis un combo de Bank, si el rival tiene 6, o sea, se le ha clavado un veneno, meter siempre 600 de daño. Siempre. Por eso a veces hay gente que dice, no, pero que el Bank hace muy poco daño. ¡No! ¡Error! Es más. Amigo sí. Ignorante, no es así. Sí, que ves 3200 son 3800, realmente. Exacto, y cuando ves 3800 son 4400. Eso no sale notificado el daño. No, el veneno no sale contado. Bueno, sale contado que pierdes un clavo.
Lo mismo pasa a Rachel, que los combos tochos allí con los muy murciélagos. Muy castigado ese 5D. 4.000, pero como es que me ha bajado toda la vida. Y solo claro, pone... son 4.000 y a lo mejor te ha metido 4 cofres. Sí, y allí dice... ¡Oh! ¡Cula! No sabe ni cómo la ha hecho porque se le ha bufado eso. ¡Ah, me cago en mi vida! Las cosas que están pasando. Muy buena el combo, madre Spinete. No ha conseguido el pick-up, de verdad. Aquí Chávez está intentando bufar el hacer instant block super. Pero, o sea, el timing, el ritmo de los dos de Spinete no lo tiene muy bien pillado. O sea, al menos en esta ronda Spinete la ha sabido variar lo suficiente para que falle esos reversals en presión. Pero muy buena. ¡Ojo! El clavito. ¡Guau, tío! Es que lo que le podría haber hecho, una pena. Mira, ¿es el Kof? ¿Es el Kof 15? Muy bien, ¿eh? Es el Kof. Salto vacío, bajo. Es el Kof, madre mía. Aquí se va. Uf, no, o sea, aquí se le ha ido mucho la castaña a Reverse y a Spinete también. El Bang, la verdad, que tiene la patadita, entre la patadita y el Command Grab, es el Yori, tío. O sea, sí, que... tío. ¡Taco! ¿El taco? ¡Hostia! Se dice. Muy buena. Ahí ha intentado hacer algo. No sé por qué. No, esos JDs en el aire, ¿no? Que tienen recovery, Xavi. No. Esos combos dropeados son a lo que me refiero con el tema de la animación de hit del bang. Tienes que timearlos distintas. ¡Oh! Mierda, por favor, ¿alguien puede clipear eso? Que yo no soy un patán del Twitch y no sé hacerlo, por favor. Que alguien clipee ese burst porque el Spinete le ha quitado el alma, se la ha arrebatado. Sí, es suya. Directamente. Literal. Vale, 2-1. Aquí ahora, ¿qué puede pasar? Xavi lo que puede hacer es intentar jugar mucho más pasivo y mucho más, tiene que jugar mucho más catalán con los clavos. Tiene que ser mucho más catalán. Sí. No tiene que tirarlos tan a la ligera, los tiene que utilizar lo que es para forzar a que Spinete vaya a una zona. Puede utilizar el Kunai B, que es el que rebote la explosión, y también no, sí. Utilizar el Kunai A. Ahora que decía eso, los dos son catalanos puros, ¿eh? Sí, de la Cataluña profunda. Son de puros, ¿eh? Ya ves, por ejemplo, ahí, ese 6D no ha sido el D que tocaba porque el Spinete ha hecho su 6D y no el 2D. Sí. Me parece, o al revés, no sé, uno de los dos, pero o sea que tenía que haber hecho el 5D por el tema de startup. Y... que ahora aquí una Xavi se ha quedado sin una voz a segundo 70. Lo tiene mal. Y con toda la vida Spinete, ¿eh? Y con toda la vida Spinete. Esto puede ser muy mal. No quiere gastar barra. Bien que había pensado, pero... Spinete quiere enviar un mensaje. No puedes hacer nada. No tienes clavos. No tienes boost. La verdad es que lo tiene jodido. Como de remonte esto. Flipamos. Pero que... ¿por qué le he pasado ya por segunda vez? Bueno... ha pasado por segunda claramente vez. Se ha equivocado. Ahí, eso sabes lo que era. Eso era un 6C. Porque claro, 6C. Al intentar hacer... porque para hacer el 2B en carrera, en esquina, tienes que buscar hacer 6 y 3 y mantener el 3 y luego pulsar el B. Claro, porque si no te entonces sale... Entonces se le habrá bufado. Al intentar hacer 6C, se habrá hecho de tal manera que se le ha bufado el command grab. Y eso ya ha sido dos veces seguidas, ¿eh? Que le ha pasado. Bueno, aquí vale, ahora Xavi tiene solo... tiene 3 clavos, tiene 2. Clavo C, cruz trigger. Está de bien. Pie. Combo, que no falle. Ya no le quedan clavos. Claro, no le queda poca vida. Nada, no tiene un clavo. Uf. ¿Cómo le gusta plantarse en tu cara? Y otra vez, ¿cómo le gusta plantarse en tu cara y tirarte? Es como... Le gusta jugársela. No estaba diciendo nada, pero... Como... Se nota que en este ambiente no se le puede castigar eso a 8.000 de vida. Se nota. Como aquel que espera que te levantes y te tira un shoryu, ¿sabes? Sí. Le encanta. Demasiado prorrate. O si tira el overdrive. ¡Sí! Ahí tiene la palmada. Yo no sé cómo ha entrado, la verdad. También porque eso es una buena opción ahí, porque cuando la S te tira encima, por arriba, es mejor prorrate. Hacer algo que te corrija el juego, tío. Pues yo ¿sabes? No me esperaba esa opción, ¿eh? Que ocurriese esto. Bueno, se lo ha cubierto. ¡Oh, ahí! ¿Ves? Ahí está. O sea, cuando el Bang tiene barra, los que juegan es, tienen que presionar. El botón C está prohibido. Está absolutamente prohibido. Ahora que no tiene barra, tiene que tirar los Cs. Que no se corte un pelo. Y ahí ha presionado.
ha intentado hacer un Shoryu estando en muy negativo. Bueno, mientras estamos al 2-2, os recuerdo a todos, chicos, que os podéis apuntar a una Liga Open, último día de inscripciones hoy. Así de que aprovechad y ya lo veis, que podéis subir a Liga Pro si ganáis, y si no, pues iréis encontrando gente de vuestro nivel, porque es el sistema suizo, os lo recuerdo, ¿vale? Sí. Aprovechadlo. Y si queréis que se os comenten las partidas, grabad las partidas y tal. Cada vez estamos mejorando más toda la infraestructura de la Liga, la segunda. Va a ser mejor que la primera, así que cada vez lo estamos mejorando todo más. Así que si tuvisteis que de la primera... También cabe decir que los viernes tenemos quedada en el Lobby 1 de España, en Steam. Allí que lo invadimos. Lo invadimos y todo, o sea, jugamos todo el mundo. Puedes jugar contra gente mucho mejor que tú o simplemente buscar peña de tu nivel, pues si te da un poco de corte, hacer una arroba. Tenemos la envidia ya de Europa. Muy bien. Mira, ¿ves? Hay otra vez Spinete, la ha baiteado muy bien. La contra también. Pues, se puede decir baitear, pero se puede automatizar un poco. Es una de las cosas buenas de la ES. Tú puedes hacer dos veces el 2A, 2A, bueno, nada. Luego confirmar a ojo algo. Pues bueno, las cosas como son. Y bien, con Billo... Gasta barra para gaspear los cuatro sellos. Para provocar... Se corta un pelo Spinete, le da igual. No castiga el 6D. Ahora hay que tener cuidado porque Bank tiene cuatro sellos. ¿Esto qué significa? Que puede hacer el super de Command Grab, como bien hemos dicho ya muchas veces, y que todos los combos que tengan un D... aumenta el daño. Los Ds aumentan un daño un 10%. Pero vaya, es que ahora como le zone, lo que pasa es que... ¡No, no, no! ¿Por qué? Eso no había... ¡Súper! Le está machacando el super, le está machacando el super de Command Grab. La ha hecho rápido para romperle todo el ritmo. ¡Qué lástima! Yo quería ver el super. Yo no. Yo no lo quiero, tío. Creo que ahí hubiese servido más incluso hacer un counter assault rapid. Sí. E intentar forzar el neutral otra vez. ¿Qué otra cosa? ¡Uf! No tenía 100 de barra tampoco, ¿eh? Tenía 50. No, tenía 90 y le quedaba poco por eso, ¿no? Tenía 90 y algo. ¡Madre mía! ¡Oh! Es como ha tradeado con esos kunais y todo. Muy bien esos dos as por parte de Spinete. Vamos a ver ahora cómo intenta hacer algo Xavi. ¡Oh! Podría haber sido safe jam. Sí, no, pero es que me parece que ahí tú sí... ¡Buah, ese Fuzzy! Esa situación... ¿Cómo? Siempre que tiene barra se va a levantar con Shoryu. Lo va a matar. ¡No tiene! ¡No, no tenía barra! ¡Rapid! ¡Ah! Ese JD era el Kunais, que yo lo sé. Aquí el JD. Bueno, en esa situación de antes, cuando tú haces capa a capa, la segunda vez capa te añade landing recovery. O sea, el safe lo tienes que hacer mucho antes para matemática puedas cubrirte. Sí, pero el momento... Es posible, pero me parece que en esa situación, en presión pura, no puedes hacerlo. Tienes que hacerlo después de, en plan, después de un 6D en a cierta distancia. Sí. Vale, bueno, a ver. 3-2. Esto es para ver quién es el contramaestre del barco de VIP. En la tarjeta, ¿eh? VIP Spinete, ¿no? VIP Spinete no es VIP. Chicos. Es verdad, tío. Madre mía. Blau, ¿hay algo que quieres decirnos? Le quiere quitar el... O lo ha fichado Blau y no lo sabemos. A ver. No pasa nada. Es más mi corazón. Muy bien cubierto ese 5C. Señor. No, disculpa nada. Mira, nos hemos reído. Exacto. Aquí Xavi, ese 5B podría haberle destruido por completo, pero no ha llegado a confirmar. Supongo que habrá sido por el online. ¡Hola! ¡Míralo! ¡Por fin lo tiene! ¡Por fin cuela uno! ¡Qué felices debe estar! Y ¡bumba! Y bien hecho. Bien, para coger ahí el burst con el active flow. A tu juega pasivo. El Spinete puede jugar pasivo y ganar toda la partida, porque ahora el bus se te va a parar en 7, en 6 o en 7, incluso en 8, no, en 6. Uf. Ya está. ¡No! ¡Pero cómo vaya, Chicho! ¡Muy bien! Aquí, por ejemplo, le está castigando muy bien el tema de estar buffereando el super todo el rato en block. Sí. Porque tú mientras estás haciendo eso, es muy difícil, por no decir casi imposible, pulsar el botón de liberarte de agarre porque te sal
como estás haciendo movimientos, te saldría un movimiento. Sí, sí, o sí, incluso sí, el propio agarre. En contranodo te echearías. Muy bien, ahora Revers ha entrado, lo sigue el combo, va con la capa. Uf. No, pero Revers, córtate ya un poco, tío. Que de 40 wake ups, 38 han sido salto de. Y. Bombillo, lo tiene casi en esquí. No ha querido gastar rápido. ¡Ay, madre mía! ¡Castígale! Bien, hay que recordatorio. El Ban, cuando hace un combo grab en el aire, da igual lo que se mueva, al caer tiene recovery. O sea, aunque tire kunai y se haga de todo, tú síguele. Eso no entra, amigo. Eso se la ha colado al intentar. Uf, suerte que lo ha arreglado. Al intentar bufar el Daifunka, o sea, le ha pulsado el D también y se le ha hecho la picha un lío. Los nervios. Uf. Buen intento, qué lástima que tiene recovery. Sí, qué putada, ¿eh? No es que sea algo con sentido común. Exacto. No, muy bien. Ese. Venga, pues sácalos, saca todos. ¡No! Eso era podía haber sido todos los sellos ahí bien frescos. No, es que. Muy bien, castigo. No, se gasta rapid. Le va a hacer unos 3.000, 3.100. Está sin parar con él. Buen castigo del rol. Uf, no ha llegado a timear. No sé si podía haber. ¿Tú crees que podría haber llegado a capturar el rol con el crest? Sí, podría haberlo hecho. ¡Madre mía! Ese C podría haberle destruido. Oh. Ojo, que están bastante igualados. Uf, buen burst, Xavi. No se ha cortado en tirar el burst. Era algo completamente necesario. Ahí lo tienes. Pensaba aquí que. Espinete se ha tirado el moco. Se veía venir. Se veía venir. Correr super salto dos veces. Agarre. Es lo que pasa cuando eres una mosca, pues te van a pegar con el matamoscas. Sí. 4-2. Sí. 4-2 a favor de Spinete. Vamos a ver si vamos a Revers espabilar. A ver si consigue adaptarse a este estilo de juego de Spinete. Vamos. El Spinet contra Revers. Vea el popurrí de personajes que tiene Spinete, ¿eh? en el cartel. Tiene a un Valken, tiene a Testament y sale. Es, o sea, vaya popurrí. Sí, además es un cabrón. Sí, ¿eh? Con muñecos repugnantes. Muy bien. Y ese 5D ahí. No puedes. Oh. Eso, si lo quieres castigar, tienes que hacer un 5A. Pues sí, no quedaba otra. No quedaba otra más que nada porque el... ¡No! ¡No! ¡Bursafe! ¿Cómo es Bursafe? ¿Buenísima? ¿En mi videojuego? Muy buena, ha sido buenísima. Ha sido... Drive. Lo sigue muy buena, sí señor. No lo va a matar, pero increíble lo que ha hecho Spinete. Muy bien tocado. Lo tiene bastante encarado Spinete. Spinete, cuando se escucha el comentario, increíble, soy buenísima. Se derrota. Ay, lo está manteniendo. Mira, está, si te fijas, ya es como la tercera vez que le fuerza el trad, el intercambio de golpes, sí, con los clavos. Es por eso a la S no le tienes que tirar el clavo D haciendo una letra hacia adelante. No puedes. Lo tiene en su mente. Porque te pasa eso. Dos clavos, vale, tiene el sello, por fin estamos viendo los sellos. Ahora Revers. No, además a esa altura no le clavaba, no entraba ese combo, la S es muy pequeña. Y coloca. ¡Hola! Ya se ha ido mal a Spinete el castigo, ¿eh? No lo sé, vamos a decir que sí, ¿vale? Sí. ¡Oh, ahora es tuya, Revers! Muy buena, sí, bien, sí. Bien. O sea, ya te digo yo que eso no lo ha confirmado, ha sido la presión automática que va a hacer 5B5C. Yo también lo hubiese hecho, no vamos a engañar, ¿no? Pero eso porque es. Eso te da mucho tiempo de combo para confirmarlo a ojo. Este burst en el último round que se juega todo, con lo bueno que es. Ese whiff podría haberlo castigado con mucho daño. Xavi se ha visto. Vale. Bastante perdido, o sea, está haciendo una ronda de los espaguetis. Mom Spaghetti.
Muy bien, ¿eh? A ver ahora ese short, Ryu. Se veía venir. No sé, o sea, no entiendo el por qué Xavi ahora de repente está siendo conservativo, muy conservador, que diga, pero no conservativo, muy conservador con los clavos en la esquina. Porque después de un J2C, tira el clavo B para obligar al rival a levantarse de una manera. Yo creo que está muy nervioso. ¡Oh, hostia, JB! Pero de media pantalla, tío. ¡Oh! ¡Qué jodido! ¡Qué pena! Spinetta se ha adaptado a la forma de jugar de Revers. Se lo ha estudiado. Tiene una agenda. Sí, mira, tiene un libro. ¿Dónde tengo yo mi agenda? Bueno, tiene un libro con... Ya, tiene apuntes. Apuntes como estos. Directamente. Diciendo, ¿cómo juega Revers? ¿Cómo juega Xavi? Pues así. La verdad que no he visto a Revers en su salsa, ¿eh? Aparte de no... Spinetta la ha controlado muy bien. Ya sea, puede... Xavi a lo mejor estaba nervioso, ha fallado mucho, pero Spinetta le ha forzado a jugar de una manera, como estaba como en salud. Se estaba comentando al principio, le ha forzado mucho a jugar de X forma. También que hay que decir que Spinetta le ha castigado cosas que en free play normalmente no le castigan. Yo he visto un Revers que estaba en blanco. He visto un Revers que... Poco a poco se ha ido acordando de cosas y eso que tú has dicho, ¿no? Hemos visto 7 partidas y no hemos visto ningún clavo B después de un combo y esos revers lo hacen. Y solo 2 command grabs. 2 command grabs siendo solo revers. Y combos de overdrive, no hemos visto ni uno. Cuando sí, él... o sea, me extraña porque es revers, o sea, revers viene de reversal. Exacto. Y ha hecho pocos. Después de un 6D, de un 6D en block, te lo tira, o sea... Hace un 6D, ha sido un block, te tira el overdrive y te busca el mix-up. He visto un revers en blanco, o sea, completamente en blanco. Yo creo que debe haber sido la presión, pero veo partidas... Okay, no hace falta ir muy más lejos. Nos vemos las partidas de la Open y era otro, es que era otro. No sé qué le ha pasado. Sí, yo pero es que en la Open no estaba Spinetta, el amigo de los niños. Claramente, no estaba. Es su bueno, piel. En el caso, toca la siguiente partida... Con esta te vas a reír, ¿no? Antes, no, que sí, me voy a reír, tío. No me voy a cortar un pelo. O sea, nada me voy a cortar. Vamos o sea, a hacer yo publicidad. Solo pido que si cierran el canal, pues me disculpo. Me disculpo ya, por si acaso, ¿vale? Vamos a hacer publicidad. Primero, os podéis apuntar aún a la Open, ¿vale? A Liga Open. Lo voy a recordar luego en el Barcelona Fighters en el Tie Show. Pero podéis aún apuntaros en la Open. Que, por cierto, bueno, ahora que está Revers por aquí, lo he dicho. No he visto nada de lo que suele hacer. 2 command grabs en lugar de 20. combos overdrive, ninguno. El clavo en B no hemos visto ni uno. Vale, el paraguas no lo suele usar, pero bueno. Los bumpers hemos visto muy pocos cuando reverso suele... Y los pocos que ha utilizado, los ha usado, excepto uno, que ha sido uno ahí en la esquina derecha, que ha conseguido hacer bien la presión. Los demás no los ha conseguido utilizar bien. Sí, sí, sí. No sé. Bueno, Reiko contra Thunder. Button check. O quizá no sé. Thunder es como es. A lo mejor ahora dice, te voy a enseñar cómo no se juega BlazBlue, jeje, jeje, jeje. Y se coge otro personaje. Lo hace, ¿eh? ¡Hola! Poco respeto, ¿no? Pero ¿qué coño que poco respeto? No digas tonterías. No, conociéndolo, guau. Eso ya sí, pero y bueno, a ver, ¿y qué, colega? O sea, no ya sé. ¿Por qué lo está haciendo? Sí, pero lo está haciendo porque es un capullo, no un irrespetuoso. No, que... una cosa que sí me preocupa de estos es que es conocido que entre estos dos la conexión no suele ir muy fina. Bueno, es que están de punta a punta, ¿eh? También de España, Cataluña, Andalucía. Estamos lejos, que contra francés eso tenemos mejor nosotros. Un segundo, ¿eh? Vengo en 10 segundos. Bueno, pues eso. Yo supongo, vamos a decir, que el Iván Thunder se ha mirado a la ES, digo a la ESP, es que ya estoy que no estoy, a la 9. Pero aquí acabamos de ver que ese Kunzite confirmado por Reiko ha sido porque ha intentado machacar algo. Pero Iván no puede saltar con el campo de gravedad. Navy Pressure. Uf, ese 6B que claramente era una barrera por parte de Reiko. Porque el 6B no se usa. Es un botón que te lo puedes quitar perfectamente con la 9 y no pasaría nada. Tenemos el combo aéreo. No consigue llegar a congelar. Mira. O sea, parece esto una serie mala de anime, tío. Con las cosas que se teletransporta detrás de ti. Nada, no es nada personal, chico. Así todo el rato. Bueno.
primera ronda para Reiko. Ya estoy aquí otra vez. Vamos a ver aquí. ¿Qué pasa? No llega a confirmar bien. Reiko lo tiene en la esquina con un backdash. Un backdash Thunder. ¡Con madre mía! ¿Estoy viendo a Thunder o estoy viendo al Mick? ¿Quién me lo puede decir? ¿Cómo eres? Buen agarre por parte de Reiko. No lo confirma. ¿Pero qué está ocurriendo? ¿Qué pasa? Que por llevar a la bruja aquí. Esto es como el Johnny en el Rep 2. Que nadie se sabe las hitbox de su personaje. ¿Cómo hacer los combos a su personaje? Además, si la Name va sola. ¿Quieres hacer el piano, el Doremi? Una vez. Toma, Shorty. Bien, Shorty. El siguiente, ¿ves? Lo sabía. Es que en el siguiente. O sea, claro. El Iván, el Thunder, es una persona que cuando está en modo furioso. Pero es curioso que el modo furioso haya sido antes de empezar. O sea, sí, yo creo que simplemente estaba. Como está de vacaciones y no. Normalmente hay una barra de super y no la ha habido esta vez. Sí, o sea, yo creo que como está de vacaciones, está furioso que no puede poner la furia al trabajo, ¿sabes? Entonces venía cabreado ya antes del combate. No puede. Lo que pasa es que es raro que haga eso, porque, bueno, lo suele hacer, ¿eh? Cuando se suele cabrear, lo hemos visto muchas veces, que cuando él ve algo injusto, va a buscar el mirror. Algo injusto según su punto de vista. Según su punto de vista. También cabe decir que aquí ahora se utiliza mucho lo de tu personaje no juega a BlazBlue, pero a lo mejor ya es que BlazBlue no es lo que era. Ya, es una frase muy equivocada, por supuesto. Más que nada porque en este juego son. En este juego cada muñeco tiene su game plan y chocan dos game plans siempre. Pero lo que es curioso. Bueno, cuando hace el mirror normalmente es casi como un poco de no como irrespetuoso por como si estuviese denigrando al otro, ¿no? Porque curiosamente tiene muchas elecciones que odia más que se los ha mirado y le podría ir bien. ¿Me explico? Yo simplemente creo que quiere terminar rápido para esa Genshin Impact. Tío. Claro, no me engaña. Ya, pero me explico, tiene a la S que no la soporta, que lo tiene bien, la Mai que no la soporta, que también lo tendría bien. Incluso sabemos que sabe tantear con Jin, que aunque no lo tenga positivo, no tiene tan mal este personaje. Y es pero curioso, por favor, Iván. Haya buscado el Iván, mirror. Iván, cabrón, córtate un poco. Está con... La verdad es que. ¡Pero hermano! ¡Oh, qué cabronazo! ¡Oh! En fin. El caso, hostia. No, es verdad, a ver. ¡Toma! Navy Pressure en counter, la confirmado. Lo que no entiendo por qué es que, al menos si se lo hubiese mirado de verdad, pero es que conociéndole seguro que se la ha mirado 15 minutos antes de empezar. El ACC. Pues seguro que se acaba de despertar de la siesta, porque lo conozco. Tiene los horarios de un vampiro. Sí. Toma, Pipedrusco. Las leyendas dicen de que se ha despertado mientras se estaba jugando las partidas. ¿Te imaginas? Aún está durmiendo. Madre mía. ¿Ves? Me confirman lo de la siesta, ¿sabes? Bueno, al menos parece ser que lo del... Blau, no digas esas cosas porque yo creo que no es así, simplemente que cada uno juegue como quiera. A ver, sí. Si no, a mí me dirían lo mismo y dándole al random, que es como le doy. Ya está. Bueno, el caso. Da igual, no hace faltar. Vamos a ver, aquí parece ser que el matchup de 9 contra 9 es un 7-3 a favor de la 9 que hace primero el J2A. Sí, esto es como la Arakune contra Arakune. Sí, tío, yo lo creo. Yo lo creo. Ahora bien, no le está saliendo bien. También yo creo que esto es una estrategia para cuando esté en el 4-0 sacar a la Taukaka, ponerle en bloque una vez al pobre Rey. No creo que la saque. Si no la saca ahora, no la va a sacar. Pues tío, que saque el Ragna y haga correr Shoryu. No sería mala elección, la verdad. Es que, tío, total. Siendo Thunder, de verdad, o sea. ¡Hijo de puta! No sé, es increíble. Míralo. No va a parar. Bueno, 2-0 a favor de Reiko. Vaya. Está enfadado total, 7, ¿eh?
O sea, yo creo que simplemente a este paso va a hacer un agujero en el piso de, en su cuarto y se va a ir al piso de abajo de la furia. Sí, sí. O al menos se mueve de puta madre hasta que le pilla, ¿sabes? Bueno, a ver, hacer dashes. Pero es que tampoco es muy complicado, ¿sabes? Pero vaya. Mira, 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 va a tocar las campanadas. ¡No! Uy. La ha reiniciado el fin de año. No, pero la verdad es, yo creo que Thunder debería, sí, sabe que se le está poniendo tan a cuesta arriba, debería empezarse a mirar pues una posibilidad. Pero el puto mirror, sur, tío, que se pide el mirror, sí, pero el mirror contra Reiko es bastante suicida. Es que personalmente es muy suicida. O sea, yo no sé por qué no se busca ya un maldito personaje secundario. Lo tiene. Coño, que no es tan difícil, que yo llevo 7. No, ¿dónde vas? Bueno, muy bien. ¿Sabes? Que sí, no sé. Es como, o sea, si no quieres usar un personaje secundario, al menos ten un poco de orgullo con tu personaje, ¿sabes? Pero bueno, eso es otro tema que no. Es una conversación no, claro. Que él no está preparado para tener. No, pero básicamente lo que me sorprende a mí es lo que te digo. Hay muchos personajes que está arriba, no lo soporta, pero lo sabría llevar. O sea, sería una buena elección en lugar de hacer esto. Quizás una es o la Mai propia, que no la soporta también y él considera que la llevan los que no están viendo la cabeza, ¿sabes? Entonces, es que lo podría hacer, o podría decir, yo también, ¿sabes? Está pero bastante hasta las pelotas. Buscar el mirror a Reiko, que ahora mismo está bastante on fire, que no es cualquiera, que Reiko en el Juernes ganó a Oniro y a Thunder, o sea, me parece eso. Me parece vaya, una mal decisión. Vaya Zunde, podrías haber cubierto esa piedra, pero habrías perdido igual, amigo, qué putada. Sí le gusta el juego, Raúl. Crowler, sí le gusta el juego. Sí le gusta el juego. El tío dirá lo que quiera y las tonterías que quiera, pero el tío adora este juego. Debe ser el único que le gusta. O sea, debe ser el único juego de verdad que le gusta. ¿Cuál es el problema? Pues que todos los juegos, cuando es un juego que tiene años de desarrollo, pues es lo que hay. Y es mejor, o sea, y a mí me gusta que un juego esté terminado y sepas lo que hay y asúmelo. O sea, ya no es de eso de, aún se está descubriendo un muñeco. No, 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 tú sabes lo que te pillas. Tú sabes que si tu muñeco es low tier, lo va a ser durante mucho tiempo. Así que... Y hasta que dejes de jugar. Sí, lo tienen que ser, pues, te buscas un sub o así. Sí, Adrián, la Izanami hay que aguantarla, sí. Y si no la aguantas, claro. Pues te la pillas. Y si no te eliges otro muñeco que puedas con él, que son varios los que pueden enfrentarse medianamente bien. No, pero pueden luchar medianamente bien. O sea, no te estoy diciendo que lo puedan tener positivo, pero sí casi igualado los de arriba. Los de arriba pueden perfectamente jugar contra ella. También cabe decir que en la época en la que estamos. Enfadarse con un videojuego es que, cojones, ya. Estamos en el 2021, que no vale la pena ya. Exacto. Es enfadarte con Reiko, que se pilla este personaje, no con el personaje. Sí, hay que enfadarse con él, con el Reiko, cabrón, ¿qué haces pillándote esto? Porque estamos hablando de Anain, tío, que no estamos hablando de la Izanami. ¿Qué más da? El caso está en que estamos viendo cómo son geólogos tirándose piedras por toda la sí, pantalla. Tío. Y ya está, o sea, no pasa nada. Aquí no pasa nada, aquí todos somos amigos. No, sí, sí, sí. Me gustaría saber en qué momento Thunder dijo, vio el enfrentamiento contra Reiko y dijo, le voy a sacar el tiro. ¿En qué momento lo decidió? Yo creo que en el momento que vio la imagen. Seguro que se levantó y dijo, hostia, son las 8 y 9. 9, 9. Me la pillo. Sí, es posible, es posible. Es que seguro que ha sido eso. Yo también lo creo. Hostia, tú. Uf, a menos se ha cubierto bien ese setup pestoso, aunque no haya sido imbloqueable. Sigue siendo muy difícil de cubrir eso. Sí, sí, claro. Bueno, a ver, el combo le sale bien a Thunder, no ha seguido. No ha salido bien, ya está.
Ahí Reiko se ha levantado muy bien, haciendo super salto hacia adelante. Uf, ese tirón. Yo pensaba que era un rage quit, ¿eh? Yo también. Mira, estaba preparado la carcajada X. Sí, hemos hecho un cancel. Hemos hecho una carcajada cancel, ¿eh? Sí. Directo. No. El medio frame, el cancel del medio también frame. También cabe decir que no sabemos si el juego va fino, porque antes Reiko ha dicho que iba raro. Como siempre les va a estos dos. Yo no sé qué puñetas les pasa entre ellos, que el juego dice, pues no funcionó. O sea, esto si me hubiesen comunicado en... Si me hubiesen comunicado, hubiésemos podido hacer algo. Claro, como que no sé, que juega. Mira, lo mejor hubiese haber transmitido una partida en plan de Arcado Cruz. ¿Sabes? Arcado Cruz. Bueno, 4-0. No, perdona, Musashi, perdona, interrumpido al maestro. Ah, vale. Pues ahora quiero oírlo. Sí. A ver, sí, pero me refiero... Ahora sí, claro, coño, claro, sí. Pero si hubiesen avisado en la primera partida... Pues no, en la primera no. Si es una conexión que no suele ir bien, pues lo tengo en cuenta en la liga y ya está. Eso se puede hacer. Pero bueno, mira. Es lo que hay. Ojo que Thunder se va a ir en todo pronóstico 5-0, siendo el subcampeón de la liga anterior. Vamos a tenerlo ya directamente con una derrota, que eso no significa nada. Aún no significa nada, pero bueno. A lo mejor es que si Reiko gana, es que le puede meter con él de que le ha metido 5-0, chaval. No como yo, que solo he perdido 5-3. Exacto. Se joda. Muy bien, aquí ahora Reiko tiene las piedras. Un de la rodada hacia adelante. No sé si es que eso es un... ¡Mora, me va! ¡Hostia! ¿Cómo no debe lo mata, estar? Pero... No. ¿Cómo debe estar? ¿Cómo debe estar en casa? Estaba el Thunder. Vamos a ver qué hace. Vamos a ver si pulsa hacia adelante o qué. ¿Cómo? No. ¡Ataca! ¡Ataca hacia adelante! ¡Le da igual! Te lo he dicho. ¡Le da igual! ¿Cómo debe estar? ¡Le da igual! ¡Es que le da igual ya! Mira, está andando hacia adelante. ¡Le da lo mismo! ¡Le da lo mismo! No, porque sería... No es... Te van a chapar el canal, Musashi. Si vas a sí, o sea, no es correcto. Porque los piques del Thunder no son piques graciosos. Te van a cerrar el canal, Musa. ¡Toma! No, yo no lo permito. Que entre. Le van a dar las campanadas. ¡Feliz Año Nuevo! Pues no ha dado tiempo. No, bueno, no, 5-0 no. A favor de Thunder. Espero que os haya gustado mi gran análisis de esta partida, que ha sido ganar Reiko ganando todo el rato. No, no es lo que querías, ¿eh? Tú tampoco, esto. No, no es lo que quería. ¿Tú querías castear esto? Yo quería castear lo bueno, ¿sabes? Tú querías castear esto y te has quedado... Bueno, mira, ha sido buena tarde, o sea... Pues hasta la semana, que viene. Sí, me lo imagino. No sé. Pues luego subiremos los resultados. Vamos a poner las dos nines en la hoja de resultados. Y bueno, nos vemos esta noche en el Tal Show, chicos. Y también, por otra parte, os podéis apuntar a la liga. Os lo recuerdo. Yo espero que esta liga, estos combates, quitando el último, que ha sido Reiko en modo entrenamiento, los hayáis disfrutado muchísimo. Espero que os haya gustado mi comentario. Yo ahora tengo que analizar cómo explico esto en el Tal Show, ¿sabes? Pero bueno, a ver. Tú, David, dices, han reventado al Thunder porque se ha pasado de listo, que es lo que ha hecho. ¿Se ha pasado de listo o no quería jugarlo? Una de dos. Vamos a decir que se ha pasado de listo. ¿Por qué? Porque nos da la gana. Nos da la gana decirlo. No está ni en el canal, tío. O sea, es increíble. Bueno, un minuto para las 8:30. Chicos, muchísimas gracias a todos. Nos vemos la semana que viene en la segunda jornada. Esta noche tenemos el Tal Show. Muchas gracias a Revers, que no está, y a ti, señor Adri. Aquí está.
Hola, señor Adri. Y muchísimas gracias, de verdad. Seguid apoyando este juego. Y si lo queréis apoyar aún más, apuntados a la Liga. De verdad, está aún abiertas. Hoy a las 11:59 de la noche se cierran inscripciones. Si dudáis, apuntaros. Apuntaos igualmente, porque es cada semana, podéis quedar con vuestro rival para hacer la partida. Y mira, si no puedes una semana, pues, pues es un bye. Pero al menos vais encontrando rivales y no... Bueno, no jodéis tanto como creéis el no aparecer, no os preocupéis. Pero bueno, que está bien. Y tenéis toda la semana para, claro, para poder y el jugar. Juego, que no os asuste el juego. Sí, con cuatro cosas. Es accesible, ¿vale? Que no os asusten las mecánicas, ni los combos largos, ni eso. Está bien. El problema está en que no tenéis que intentar empezar comiéndoos el mundo. Las cosas no van así, ¿vale? Jugando, jugando con el Ragnar, con 5B. Saliva, el elefante se la metió la hormiga. Sí, pues, sí, sí. Vosotros sí. Sois el elefante y el juego es la hormiga. Ya. Exacto. Está, no hay más. Poco a poco. 5B, 5C, 2D, Shoryu es un combo óptimo de mid screen de Ragnar, ¿vale? Es que es, la otra cosa es que luego hay personajes que optimizar es mucho más complicado. Pero bueno, tenéis de todo. Así que bueno, chicos, muchísimas gracias. Nos vemos en el Tag Show y allí estaré a las 10. Venga. Buenas noches. Guapos. Adiós, gracias. Y gracias a Musashi, que es un crack.